Tres. ¡Hola! ¡Oli! ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? Juan Alfonso. Estoy ¿Cómo estrenando estás? las ¿Qué es esto? pastillas. Las pastillas. ¡Ay! Claro, ¿qué es esto? Falta. ¿Cómo que Se me hay? ha olvidado abrir tu directo, perdona. Vaya por Dios. Se me ha olvidado abrir tu directo. Y te iba a decir que dónde están las pastillas, pero al final de verdad que las has puesto. Se me olvidó. Las he puesto, claro que Espera. sí, las pastillas están Espera, ahí. espera, que te juzgo. Espera, que te juzgo. A ver, Hoy la las estrenamos. colocación. Bien. Estrenamos las pastillas en mi canal de Twitch. El otro Ahora la día. gente también puede ubicar quién somos. En mi canal también, increíble eso, ¿eh? No solo en Ah, tu esa canal. gente. Es increíble. Claro, esa gente que entraba a Javier y decía: voy a ver el podcast de los dos chicos tan monos esos que hablan de coches. Ahora ya nos ubican por nombres. Claro, y dicen, vaya, pero yo los conozco de otra manera, esta gente. ¿Cómo los conozco? Así, ¿Cómo los conoces? claro, así los conoce. Claro. Espera, se me está cargando. A ver. Ay, eso, Ah, es otra forma exactamente. de referirse a Es otra nosotros. forma, La forma un efectivamente. poquito más especial, ¿no? De decir quién son estos dos entes humanos tan atractivos que están ocupando Pregunta mi tiempo y mi pregunta corazón. sería, ¿vamos a hacer este meme cada vez que empecemos un bolio nuevo con las pastillas? Hasta que la gente se aburra, y Hasta como que la no gente. suele Claro, pues la pasar, gente. yo llevo como 3 o 4 años haciendo lo mismo en internet y nadie se ha aburrido todavía. Entonces voy confiando Ya, sí. en las personas. Exacto. Hay que dar gracias, creo yo, porque esto da para aburrirse desde hace un buen rato, ¿eh? Diría yo. Dice uno, ah, sí que este Fons, claro. Claro, es Claro. que. ¿Te imaginas que la hubiera puesto al revés? Sería increíble. Un día lo tenemos que hacer. A mitad de Sí. programa, que no tenga sentido, ¿sabes? A mitad de programa, de repente, Sí. que aparezcan al revés. Exacto, tío. Hostia, Y, pero sin cuidado, explicarlo, ¿eh? Como rollo, aquí no pasa nada, ¿eh? exacto. Bueno, Juan Alfonso, vamos ¡Ay! a ver. Bueno, amigo. Hoy dicen que ha habido una carrera, ¿no? Por ahí. Hoy ni. Mira que. Voy a dejarme primero la luz que me está dando en la cara, porque no sé por qué estoy hoy en modo. Estás muy, Así muy estoy un poco. iluminado, te veo. Hoy, mira que tú y yo somos especialistas en ello. Somos Pero especialistas en ni ello. poniéndonos a posta, nos vamos a lo que surja. O sea, yo creo que hoy es un día Ya, es difícil. No, sí, cuando hay en el que carrera es pa difícil. claro, pasaron tantas cosas en Bakú que hay que echar mucho de nuestra parte para pa no hablar de Fórmula 1. No, pero, o Oye. sea, en Imola y en Mónaco, recuerda el otro día, con una Sí. carrera que no fue, o sea, no fue nada espectacular y estuvimos una hora, bueno, y sin lo que surja, ¿eh? O sea, no digo el último, sino el penúltimo. O Sí. sea, que no hace falta que haya un carrerón. Cuando hay Fórmula 1, aquí sale bólidos hasta por la El ventana. anterior estuvo bien, por cierto, a otros niveles, A pero. otro, efectivamente, a otros niveles muy A diferentes, pero estuvo bien. Sí, sí, ver, sí. sí. Luego Hay que decir una lo cosa, comento. nuestra porra es para reírse, o sea, es para reírse muchísimo, pero creo que ayudamos al espectáculo porque somos el gafe total. O sea, yo dije pole ¿Puede ser, Botas. Javier? ¿Puede ser que fuera la primera porra en la que ni tú ni yo pusimos a Pérez en el podio? Que dijimos, yo creo que ya, es que ya vaya mucho. Creo que fue la primera. Sí. Ninguno de los dos dijimos, Porque hasta venga. ahora, o tú o yo lo poníamos en el podio, pero esta fue la primera que dijimos, ah, es que no sé qué tal. Pero bueno, lo peor soy yo que aposté a que ganaba Botas. Ya, bueno, yo le dije que era pole. Que de pole. En realidad casi, porque es la pole, pero con un cero detrás, ¿sabes? Salía el décimo. Me Tengo quedé que cerca. decir, y la gente del chat se acordará mejor que yo. Juraría que dije que a Hamilton le pasaba algo. Sí, lo dijiste. Sí, lo dijiste. Sí, tú Bueno, dijiste tengo en mi más porra. gente, Sí, ¿sabes? Pero. es verdad. Pero. Y aún con Pero. eso no estaba Checo en el podio. Fíjate hasta qué punto es grave la situación, ¿eh? Pero yo por lo menos tiré por la puesta del cagón. Yo dije, Bottas, Sí. Verstappen, Hamilton. Pero tú dijiste, Hamilton no está y Checo tampoco. Sí, es verdad, fíjese. Pero es que en mi porra, Fosbulera, dijo el que lleva la porra y tal, el administrador Adrián, que es un putísimo crack, me dice: ha sacado un punto en Bueno, el safety a ver, car. podría haber sido, pero el del safety car, hostia, tío. Pusimos una pregunta, pero que está chapa eso, esa pregunta, para que no se vaya todo el mundo con un cero, para que al Claro. menos tengas un 50% y llevarte un punto. Y me llevé ese punto. Y ya está, claro. Si es que, a ver, en nuestra defensa, y bueno, en tu defensa, no era fácil, tío. No era fácil acertar en este. Voy a apagar el ventilador un poco. No era fácil acertar, tío. Digo, los mexicanos que llevan apostando todo el año a Victoria de Pérez, por fin, hostia, todos los puntos que han perdido y los que Joder, han ganado, chaval. están montada Esto ahí. es como cuando aciertas una apuesta, pero vienes de perder 15.000 euros, has ganado 100, te vienes arriba igualmente, ¿no? Sí. Esta gente que dice, wow, he ganado 200 pavos apostando un euro. Sí, ¿cuánto habías apostado hasta ahora, máster? Exacto. Vengo de perder 500, ¿no? Sí. Claro, eso no se dice nunca. Eso es, eso Eso es. no se dice. Ay, pues sí, Javier, hubo un gran premio Sí, por ahí, de ¿no? En Azerbaiyán. Azerbaiyán, me cuentan. Está bien Azerbaiyán, ¿eh? Ojo, yo no sé si te pasa a ti, tú que eres más, le das más al juego que yo.
A ver, cuéntame. Es un circuito que no soporto en el videojuego, pero que en la vida real me encanta. No me gusta, no me gusta mucho jugarlo, aunque le cogí un poco de gusto últimamente, pero no me gusta en el juego y tampoco me gusta la realidad, sinceramente. No me gusta. En la realidad. Pero ¿no? ¿No te gusta como trazado visto? O, pero las carreras son buenas. No, las carreras son increíbles. O sea, ah, vale. Son vale, increíbles. Ya te pillo, por donde va. Pero no sé, a mí no me llama mucho la atención. No sé, no sé qué es lo que tiene, tío. Este perfil de circuito. No, a mí lo único que me da atención, como a todo el mundo, creo, es el sector 2. Es divertido de hacerlo. De hecho, es divertidillo jugarlo. Sí, ahí, bueno, y la zona del castillo mola mucho. O sea, tiene partes que sí, ¿eh? Pero, a ver, y la recta final. El 1 no hay quien se lo fume. Yo el 1. De hecho, a mí el que más me cuesta es el 1. O sea, son curvas de ángulo recto. Pero el que más me cuesta es el 1. Son dos curvas a izquierda, solo, ¿eh? Sí, pero me cuestan muchísimo. O sea, son ángulos rectos que no sé por qué. No sé si porque no pillo la referencia de frenado o tal. Me cuestan horrores. El sector 2 más o menos guay, pero es terrible. Es súper fácil. Es que además, sobre todo la primera, es tan larga la recta que, hostia, es que es complicado entrar justo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no bueno, nada, podemos hablar, Javier. No sé ni por dónde empezar, ¿eh? A ver, bueno, hay que ir por orden, digo yo, ¿no? ¿Qué orden quieres seguir? Ay, bueno, ¿podemos ¿el seguir lógico orden? ¿O el divertido? El divertido. Always. El divertido always, tío, por favor. Ah, no, no sé, o sea, yo por donde quiera. A ver, es que la carrera tuvo como varias partes, ¿no? Bueno, lo del final, eso. Es que yo creo que para un bólido solo el final de carrera. Con la banda. Te digo una cosa también. He visto mucha gente diciendo, ¡buah, la mejor carrera del año! No, la mejor carrera del año no. ¿Vale? No, no, no. Ni la mayor locura de la historia de esta competición, no. Ahora, es un final trepidante, sí, eso sí. Que coincidiera. De hecho, luego da. O sea, yo creo que hay dos debatitos interesantes hoy. A ver. Que es el de Pirelli y el de la sí. FIA. Con lo de la resalida. Final. Ah, sí. Son sí. Dos debatitos hay mucha tela, ¿eh? Al margen de lo que hay fue la mini carrera, que también sí, tiene sí. Lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Exacto. Eso lo podemos dejar un poquito para el final. Pero, hombre, yo hoy, a pesar de que les pueda molestar a nuestros panas mexicanos, hablaría de la buena carrera de Checo Pérez. La verdad, empezaría por ahí. O sea, empezaría por... Yo lo puse de... O sea, estuve dudando entre el titular para el vídeo y pensé muy seriamente poner el día que Checo Pérez desesperó a Hamilton. Porque un poquito podía ser esa la definición de la carrera, ¿eh? Sí. O el día que Hamilton se sintió como Verstappen se lleva sintiendo 2 años. Sí, sí, sí. Eso también lo comenté, o sea... Exactamente. Sí, sí, sí. Es el día en el que un equipo rival tuyo es mejor que tu coche, su piloto escudero te protege la posición mientras el líder se escapa. O sea, es que fue tan lo que ha sentido Verstappen tantos años con Hamilton y con Bottas, que me pareció hasta un poco de justicia poética, ¿eh? Sí, 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 totalmente, ¿eh? Justicia divina, sí, sí, sí. Además, después te quiero abrir otro melón, o sea, un debate, aquí hay mucho debate hoy, pero el debate de estoy harto de ver a Mercedes haciendo doblete, quiero ver a Red Bull haciendo doblete, y yo creo que hay un punto medio, ¿sabes? Pues esto en Twitter lo estuve viendo... Te lo vi en Twitter y estoy muy de acuerdo. O sea, a mí, hasta el... A ver, que me hubiera gustado que Verstappen acabara porque se merecía esa victoria. Claro, no, se merecía ganar, sin duda. Eso es otra cosa. No hablamos de merecimiento, exacto. Hablamos desde el punto de vista del espectáculo. O sea, sí, evidentemente, sí. Ayer los mejores eran Red Bull, los que mejor gestionaron la carrera era Red Bull, y Verstappen y Pérez se merecían el doblete. No hay dudas. Pero, a nivel de espectáculo, a mí no me estaba pareciendo especialmente divertido porque se veía que Hamilton no tenía coche para pasar a Pérez. Que Pérez se defendió muy bien, sí, pero que no tenía coche. Que en Bakú, si Mercedes estaba mejor que Red Bull, lo pasa. Porque presidente Bakú, si tienes mejor coche, pasas, ¿vale? Muy complicado tiene que ser que no pases. ¿Botas? Tiene que ser Botas, luego hablamos de él. Pero yo hoy también te digo, luego hablamos de él. No voy a hacer mucha sangre hoy de Botas, ¿vale? Pero no, bueno, no, no, yo tampoco, cuidado. Pero bueno, que. A mí no me pareció especialmente divertido. No lo fue. El ver cómo tenían esa diferencia respecto a Hamilton y el no haber visto tal. O sea. Entiendo el punto de vista de son diferentes, pero yo no quiero. Igual que te digo, no quiero que Verstappen gane este mundial a falta de 4 carreras. Eso no me vale de nada. Exacto, o sea, es que, claro, yo lo veo así. No digo, vale, a ver, estáis. Bueno, la gente que defiende esto está alabando lo que criticaban con otros coches como las Mercedes. Yo entiendo que están hartos de ver ganar al mismo, pero la solución no es que ahora haga otro lo mismo. La solución es que haya dos con otro, con cada uno con un coche claro. Diferente peleando. A ver, que si el campeonato se mantiene así y hay carreras en las que domine mucho uno y domine mucho otro, se nos va a quedar precioso, porque llegamos al final de temporada, sí, faltan 2 carreras y va a ser... Vale, pero que yo no quiero, porque creo que hay gente que confunde el rechazo que nos puede generar es que ver eso, siempre tío. Ganar a los mismos con que ese rechazo esté dirigido hacia Hamilton, que no,
Yo, de hecho, ayer quería que Hamilton adelantara. O sea, yo lo digo así, por el espectáculo, yo quería que Hamilton adelantara. En Twitter. Que fuera a atacar a Verstappen. Yo saqué el pecho en Twitter y lo dije, sí, 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 que pase Hamilton. Y la gente, ¿cómo que pase Hamilton? Y yo, sí, 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 quiero verlo. Quiero verlo. Claro. Pero no por nada, sino porque Checo Pérez no iba a luchar por la victoria. Ojalá Checo Pérez. Y mira, te digo una cosa. Yo creo que ayer Checo Pérez, no voy a decir que le frenara el equipo, pero si Checo Pérez estuviera en otra situación, si hubiera sido la primera carrera del año, fíjate lo que te digo, que no se supiera todavía quién está claramente para luchar por el Mundial, porque aunque lleguemos 6 carreras, la diferencia de puntos ya es la suficiente como para que a Pérez le podamos descartar para ganar el Mundial. Si hubiera sido la primera carrera, Pérez va por Verstappen y le ataca. O sea, creo que le ha perjudicado, y ojo, hombre, que claro, ha sido un proceso de adaptación normal, ¿eh? Pero le ha perjudicado, y tampoco está Checo Pérez con una situación de confianza en el equipo ahora mismo como para habérsela jugado yendo segundo en ese momento de la carrera. Entonces, no es que no quisiera que Pérez quedara segundo. Es que quería ver duelo por la victoria. Exacto. Simplemente. Y con Red Bull no le va a dejar. Porque aunque Pérez pudiese, que no lo tengo tan claro, Red Bull no le va a dejar. No le va a dejar ir a... Luego vamos a hablar un poquito porque estarán aquí mis panas. No estoy, por cierto, no tengo abierto el chat, perdón, lo voy a abrir. Vale, ya. Mis panas mexicanos. Así Javi murió en Twitter, efectivamente. Así murió en Twitter, tío. O sea, es que no veas, es increíble eso. Pero hay una cosa que tiene razón algunos, ¿eh? Cuando hablo de que les frenaron, la parada de Pérez fue mala. Fue lo sospechosamente lenta como para no hacerle el overcut a Verstappen. Sí, sí, es cierto. Eso y sí salir por delante de Hamilton. Eso es cierto, eso es cierto. Yo ahí, fíjate que no, que evidentemente los equipos siempre quieren hacerlo todo rápido y que creo que es muy complicado calcular el decir, hey, voy a hacer 2 segundos más lento la parada. Creo que tiene que ser muy difícil. Pero me extraña que Checo Pérez con neumáticos usados vaya más rápido que Verstappen con nuevos, tío. No sé. A ver, yo creo que Verstappen estaba controlando la carrera también. Lo que pasa es que luego llegó un punto en el que la dejó de controlar, empezó a tirar vueltas rápidas y fue cuando se lió la que se lió. Pero yo creo que si a Pérez le hubieran dejado o estuviera situación más cómoda en el equipo, ¿vale? No digo que estuvieran dudas antes de esta carrera, porque no lo estaba, pero evidentemente necesitaba un golpe de confianza y nosotros llevamos diciéndolo toda la temporada. Este año Checo Pérez con Red Bull no es como el año pasado cuando gana la carrera con Racing Point, que dices, hostia puta, ¿qué ha hecho? Este año Pérez está obligado, claro, está obligado a ganar 2 o 3 carreritas más o menos con el coche que tiene. Ya ha ganado una, yo estoy seguro que van a caer por lo menos otras 2, bastantes podios. O sea, está obligado por coche, ¿eh? No es la victoria épica del año pasado. Hoy sin Verstappen y siendo el mejor coche, ha hecho lo que le tocaba, aunque viniendo de donde viene, evidentemente hay que aplaudir. Pero ayer hizo lo que Horner quiere que haga, exactamente. Exacto. Cuando está pentado, estoy yo ahí, eso es. Y a lo mejor, si sigue así, sigue ganando confianza y empieza a ser más común que Checo acabe siempre en podio, que es lo que debería hacer, estar más o menos siempre en podio, cuarto, a lo mejor ya sé carreras las que diga, pues le tiro el coche a Verstappen. En cierta manera, cuando ya tenga esa confianza de llevo 5 podios, llevo 2 victorias, ¿vale? Vale, pero eso puede ser en la duodécima carrera y a esas alturas de campeonato, claro. Red Bull le va a decir, no, que está Verstappen en candente pelea por el Mundial, no te tires. Red Bull te va a decir eso, pero vamos a ser sinceros, ayer a Red Bull no le hizo falta dar órdenes de equipo porque en ningún momento se llegó ni a pegar. No, ya, eso sí. Entonces, no, pero sí puede pasar que en Austin, vamos a poner, llega un momento en el que Checo Pérez vaya a ritmo, se acerque mucho a Verstappen y a lo mejor ahí ya sí escuchamos a Christian Horner y le diga, relaja. Pero eso todavía no ha pasado. No, eso no ha pasado. O sea, y eso ya sería un mensaje. Sería un mensaje de decir, vale, relajo porque estamos en la carrera 17 y yo empecé a regular. El año que viene no relajo. ¿Sabes? O sea, al año que viene voy con el cuchillo. Claro. Esa es la clave, ¿no? De toda la historia. Sí, sería la primera vez que Max tiene un compañero que le pone difícil las cosas desde Sainz en Toro Rosso. Hombre, Samu, hubo un tal Ricciardo que, que algo de guerra le dio, sí, ¿eh? Sí, no, Ricciardo en Red Bull sí. Y más que Sainz, ¿eh? Y más que Sainz. Más que Sainz. Más que Sainz. Lo que pasa es que también Ricciardo y Verstappen tuvieron 2 años, uno muchos problemas uno, otro muchos problemas otro. Estaban igualados. Sí, pero es verdad que hubo 2 años que estuvieron que... no sé. Pero en general sí estuvieron igualados. Dice, ¿se habrá actualizado Checo con el Red Bull o tendrá alguna carrera gris? A ver, eso es otra cosa, tenemos que ver si se mantiene estable, porque Ricciardo hizo una muy buena carrera en Barcelona, recuerdo, y sigue siendo una montaña rusa. Vettel, por ejemplo, lleva 2 muy buenas, parece que está empezando a pillar la el ritmo. Me está gustando mucho Vettel, tío. Sí, está muy bien. Y bueno, Checo, a ver. Semana, ¿Qué? O sea, creo que Vettel, sí, Vettel, no, las dudas que teníamos al principio de temporada final de decir, joder, que al final Stroll tal, no.
¿vale? Yo creo que ya ha vuelto a quedar claro que va a ser el número uno de, o sea, hombre, de Aston Martin. Yo estaba oído, que la, yo, sí, sí. La paliza de Stroll va a ser importante. No digo histórica, pero importante. Hombre, Stroll iba rodando fuerte, ¿eh? Cuando tiene la y la bien, pero iba por él. Yo creo que ah, evidentemente también salía último, ¿eh? Con este Vettel no. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y también te digo, con la estrategia de Stroll, tal y como la llevaba, si le sale bien, te acaba en el top 10, ¿eh? O sea, hubieran metido hasta Martín y otro. Muy posiblemente. Increíble. ¿Qué le pasa a Ricciardo, pero... McLaren? Es que lo de Ricciardo es un poco preocupante, en realidad, De los que se están adaptando, diría que es el peor. Sí, probablemente. Ahora, a día de hoy sí, a lo mejor me preguntan en Barcelona y te digo que no, pero a día de hoy. No, con Alonso tampoco quiero volverme loco para hablar de cómo están adaptando. Sobre todo porque él, para mí, Fernando ha hecho. Bueno, lleva varias carreras que empezaba un poquito mejor que al principio, pero este ha sido el primer Gran Premio que yo lo he visto sólido. Sólido, sería la palabra. Sexto puesto de ayer. Hombre, Portimao estuvo bien, pero el sexto puesto de ayer. Portimao estuvo bien. Es sí, más piloto que coche. Portimao también. Claro, es caso hoy, es caso hoy. Me refiero, ayer yo con Alonso volví a sentir que con un coche mejor hubiera hecho mejor resultado, que hasta ahora no lo había sentido. Sí, o sea, hasta ahora decía, es que está lo que da el coche. Pero ayer sí que me di cuenta, porque al final las posiciones, si no me equivoco, en la resalida, en la mini carrera de dos vueltas, era noveno. Creo recordar, noveno, décimo. Bueno, Hamilton se va, noveno, sí. Sí, bueno, vale, noveno vas a poner noveno. Sí. Y queda sexto. Pero porque es una carrera a dos vueltas, porque claro, si claro. No da entra pegado a él. Sí, o sea, sí, ¿no? Una vuelta más y queda décimo otra vez. O sea, que si no había coche. No, en las tres resalidas, bueno, la salida principal, el safety car y en la última, ganó posiciones, pero lo perdía porque el coche no daba más. Eso no, me recordaba a eso, al Fernando, que te pone el coche, pero que por rendimiento cae, porque cae, como cae cualquier coche. Pero es muy desesperante de ver, porque ves la salida y dices, ¡oh, qué puta madre! Y ves cómo ya no tiene ritmo para seguir. Y, de hecho, Tsunoda acaba. La estrategia que hizo de poner blandos tenía sentido, porque decía, venga, sí, a ver si lo pillo tal. Y es que ni olía a Ricciardo por delante, que iba con duros, quiero recordar. Y ni lo olía, y le estaba haciendo mal. Y al final, un poquito la fantasía de los safety cars le permitió acercarse, pero el ritmo, o sea, ayer Alpine, o sea, el sexto puesto es súper mentira. Súper mentira. Sí. Totalmente. O sea, realmente tenía que haber sido décimo. O noveno, por delante de los Alfa Romeo, que ahí sí tenía más ritmo que yo, pero ya está. O sea, estaba mejor que Alfa Romeo. Pero más cerca de Alfa Romeo no tan lejos de Alfa Romeo, claro. Cuidado. Aston Martin de repente pegó un salto bastante cualitativo respecto a Alpine. Pero bueno, que se va a estar moviendo esta zona, todas las carreras. Yo sinceramente creo... un día tenemos que abrir el melón de todo este proyecto Alpine, todos estos cambios serían realmente necesarios, pero bueno. Vamos a ir. A ver, no sé, tío, pero es muy random el rendimiento de este coche, ¿eh? Es muy random. O sea, porque yo creo que Alonso pasa a Q3, pero yo creo que sin el piñazo de Ricciardo en Q2, yo creo que Vettel y Ricciardo pasan a Q3 y él no. Ni él ni Ocon, vamos. Sí, no, está creo, claro. Yo creo que está no. Claro. Porque de hecho en carrera. Pero también te digo, la acción sí corría el coche, ¿sabes? Bueno, a una vuelta. Es verdad, sí, a una vuelta no. Es que claro, Ferrari también, cierto, sí. Eso sí es cierto. Leclerc tenía ritmo de una vuelta, pero es que el ritmo de carrera era lamentable, de Ferrari. Sí, no, de hecho, tenía luego más ritmo de carrera hasta Carlos Sainz. Sí, lamentablísimo. Por la del Castillo ya está, pero. No, es verdad. A una vuelta era un poquito mejor, aunque creo que igualmente Vettel y Ricciardo a lo mejor le podían pasar, ¿eh? A los dos Alpine. Hubiera estado ahí. También te digo, Ocon a lo mejor hubiera pasado, ¿eh? En la Q2 esa. No sé, estaba apretadita la cosa. No sé, es que Fernando no llegó a hacer ningún tiempo con Manuel. Yo estoy dando cuenta de que este año cada vez hay más casos de coches que son rápidos en la vuelta y no son rápidos en carrera. O sea, le pasa mucho hasta Mercedes. Escúchame, ayer al final Hamilton, el sábado, perdón, salva los muebles porque de repente aciertan con el setup, ¿vale? En el coche de Hamilton y en el de Bottas no, porque hacen dos configuraciones distintas, porque sí. No sabían qué hacer en Mercedes. O sea, no sabían qué pasaba. Esto es nuevo, Y pusieron como, ya sabéis que Bakú es muy especial, ¿vale? Y tiene medio circuito que es ultra revirado, medio circuito que es una puta recta. Entonces tienes que elegir si ponerte carga muy baja para aprovechar la recta, que yo creo que es lo que hicieron la mayoría de equipos, o carga muy alta y que en la recta te quedes vendido, pero en el sector 2. Hamilton llevaba, según decían, configuración de punta, vamos. Que también depende, pues evidentemente, de cómo conduces tú el coche, de lo bien que te puede defender curvas y tal. Que ahí Hamilton, pues evidentemente, mal no se le da. Y Bottas, claramente le salió o el setup malo o no sabía adaptarse a ese setup. Pónganlo como quieran. Entonces el sábado la lió muchísimo y el domingo la lió más. No, a lo que voy el sábado no la lió Bottas.
El sábado le sacrifican. Ah, todo bien, no, no. Sí, bueno, le sacrifican claro. La vuelta para que el otro claro. Tal y después no puede hacer otra vuelta porque hay bandera roja. Y se la lía Tsunoda, sí, bueno, está claro. ¿Tampoco tú crees que fue del todo planeado el rebufo de Hamilton con Bottas? Hombre, sí, si Bottas la vuelta uno la sacrifica por completo. ¿Tú crees? Pero no, estaba el tiempo, humo. El tiempo. Bueno, pero a lo mejor, ya, pero no, necesitas una excusa. A lo mejor dices, sí, calienta gomas y ya de paso el rebufo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que, tío, decir abiertamente con dos pelotas, te vamos a sacrificar la vuelta para Hamilton, es que eso me parece increíble. Aunque lo puedo entender, ¿eh? Porque, no, pero no es lo que dijeron, pero bueno, sí, puede tener sentido. Pero es que luego me hizo gracia porque dijo Bottas lo de, ¿puedo hacer ya mi vuelta? Y dijeron, sí, claro, y hace sonada, ¡pum! Ya, estaba diciendo, oye, ¿alguien puede dar algo así, no? Pidiendo un rebufo, tío, me está dando esta pena, tío, me está dando esta pena. Digo, este pobre hombre, tío. Sí. A mí te digo, yo cada día tengo más claro, sé que es un debate que no hemos abierto nunca, pero cada día tengo más claro que la última temporada de Bottas en Mercedes. Sé que no lo hemos abierto, que sé que es un tema que llevamos intentando evitar mucho tiempo, ¿no? Pero nunca lo hemos comentado, ¿no? Pero ya, te digo, hasta anímicamente. Y en la declaración de Toto Wolff, ya no se le nota que defienda a Bottas como lo defendía el año pasado, ¿sabes? Como le intentaba echar capotes. Ahora es sí, un poco cansado ya. Y yo creo que a él, mentalmente, como tú dices. Que me empiezo a creer, lo voy a decir un poquito en disparate, pero me empiezo a creer que no acabe la temporada. Bueno, yo eso no lo creo. No va a desestabilizar Mercedes la estructura de esa. Vamos, no, me parecería torpe. Que no esté Mercedes a 100 puntos de Red Bull a falta de 6 carreras. Pero ¿y si está en la pelea por pilotos echando fuego? ¿Vas a destrozar el ambiente que hay? Sí, porque dices a Russell, oye Russell, creemos que eres más rápido que Hamilton. Sí, díselo. Tienes 6 carreras para defender a Hamilton. No, es que escúchame, tenía sentido, ¿eh? Eres más rápido que Bottas. Te vienes a estas 6 carreras. Sí. Tú tienes tu mundial. Y además hacer de escudero, pero a lo guarro. O sea, de coger y decir, no, te alargamos frena. Una parada, 15 vueltas más solo para que frenes a un coche, cosas así. Y ponerle como una condición para. Y si la pasa con éxito, el año que viene piloto. Escucha, no hace ni falta condición. Decirle, vamos a ver, Russell, si es que vas a estar 6 carreras aquí. Y el año que viene empezamos de cero y ya veremos qué pasa. Pero tú estás ahora mismo penúltimo en el mundial. Sí, no tendría sentido que le pelease. No tendría sentido. Si lo suben la carrera 15, no tiene sentido que se ponga a pelearse con Hamilton, claro. Obviamente. Claro, quiere decir eso. O sea, que hasta él asumiría el papel. Y seguro que lo asumiría. Escúchame, habría que tener cabeza y decir que sí. Hombre, que si le cuela una victoria, pero porque sea porque abandone Hamilton. Pero si no, si Russell se pone primero, de pegar el frenazo en la recta de meta y que pase Hamilton si va segundo. O sea, ese tipo de cosas. Hacerlo eso creíble, ¿no? O sea, un frenazo no va a pegar, evidentemente. Pero vamos, te he entendido. Uy. A ver, un frenazo tampoco, tío. En Austria 2002. Sí, pasa. A ver, sería una forma de. Russell tiene que espabilar un poquillo, ¿eh? Tampoco digo yo que Russell está en el mejor estado de forma, pero evidentemente, si Bottas sigue tan desmotivado y tal, que insisto, no quiero que esté. Para mí no es el peor Gran Premio de Bottas, porque le justifico un poco que si no se adaptó nunca al setup, tal. Lo que pasa es que, joder, yo te digo una cosa. Ayer, para Bottas, hubiera sido un buen resultado quedar octavo. Octavo o noveno. Pero es que, joder, quedó duodécimo, tío. Es que le pasaron los Alfa Romeo. Estaba mirando en la tabla de posiciones. Yo estaba diciendo, ¿qué le pasa a Bottas? Que no para de perder posiciones con otro. Le pasó a Fernando. O sea, si no me equivoco, le pasó a Fernando. Norris. Ricciardo. Norris no. Giovinazzi. Ricciardo. O sea, le pasaron a Alonso, Ricciardo, Giovinazzi. No sé si me dejó alguien más. Williams, ¿no? Los dos Alfa Romeo, Raikkonen también. No, Williams no. Los dos Alfa Romeo pasaron, madre mía. Es verdad, los dos Alfa Romeo. Es que, tío. Es que grave, sí. Bueno, y los Williams no le pasaron porque no arrancaron. Porque la Tifi tuvo que salir del pit lane por la Es verdad, es cierto. Y Russell se retiró. Es grave eso, Tío, porque al final son momentos que muestran la confianza de un piloto. Por eso me gustó tanto en parte ver también a Alonso, porque momentos así la confianza lo es todo. Y Bottas está en la mierda, no tiene cero de confianza con el coche ahora mismo. Claro. Yo creo que mentalmente, que lo decías tú antes, mentalmente este chico está cago ya, ¿eh? O sea, yo creo que no lo hace bien seguir en Mercedes. No lo hace bien. Te digo, porque por ejemplo, ahora llega a Francia la siguiente carrera, ¿no? La semana que viene. Sí, Francia, Mercedes va a ir bien. Sí, dos semanas, bueno. En Francia, Mercedes va a ir bien. Es un circuito, creo que ha ganado todas. Firmado hecho, con Alfonso de los Pólidos. No, va a ganar. Y probablemente con doblete. Pero es que va a dar igual. Joder. Es que no, lo digo aquí. Gente, me están escuchando. Te están escuchando. Pero además, su circuito se da muy bien a Mercedes. Y creo que va a pasar, sinceramente. Y no creo que llevemos. No, pero dilo. ¿Qué va a pasar en Francia? Va a ganar Hamilton, va a quedar segundo Bottas.
y va a dar igual. Bota va a seguir igual. O sea, va a seguir muerto en vida. Va a ser una cosa terrible de ver. Y todo el mundo lo va a saber. Juan Alfonso, mira el chat y lee la frasecita. Gana Bottas en Bakú. Simplemente no hay más palabras. Decía Fons, ya está. Señoría, se acabó. Pero una cosa es lo que diga yo hace una semana y otra cosa es lo que diga yo ahora. El Fons de ahora siempre más acertado que el de hace una semana. Regla número uno. Claro, el Fons de ahora. Cada semana gana sabiduría. Exacto. Cada semana le meten una actualización de software y tiene más 10. Más 10 puntos de credibilidad. No, pero para coña, hay argumentos, ¿eh? O sea, para lo de Francia. Sí, no, no. Más allá de que Francia se le da bien a Mercedes y que Mercedes no deja de ser un cochazo, que ha tenido dos carreras malas y ya está. Sí, sí. Van a subir seguramente con todo lo que pasó con Pirelli, que ahora hablamos de ello. Las presiones de neumáticos a tope, van a usar los compuestos más duros. Con los más duros siempre Hamilton destaca bastante. Es que por ese lado, ¿sabes? Por ese lado, le van a. No digo que se haga aposta para favorecer a Mercedes, pero le va a favorecer. Vale. Sí. Voluntario o voluntariamente le va a favorecer. Entonces, yo pondría como favorito a Hamilton en Francia. Pero vaya, que es que. Yo lo de Russell, fíjate. Yo lo creo en serio, ¿eh? Que podrían llegar a planteárselo si realmente ven que en Bottas no hay una evolución. O sea, si por ejemplo en Francia Bottas no es segundo, le vuelve a levantar la esta Verstappen o Pérez, que veremos si Pérez si se adapta bien, tal y como está ahora mismo. No acaba la temporada, ¿eh? Yo me parecería muy dramático que lo quiten en mitad de temporada. O sea, no quiero que lleguen a eso, pero bueno. Al cambio con Williams. Bottas sí, sí, no, sí. La operación la conozco, pero que no me. No sé. Bottas lleva 5 años en Mercedes, ¿eh? Es poca broma, ¿eh? Ya. Mucha tela, tío. Pero sabes quién es el representante, ¿no? ¿Quién? No me acuerdo ya ni quién era, tío. Toto. Ah, era Toto. ¿Qué dices? ¿En serio? El representante de Toto. Creo, no sé si este año ya dejó de serlo. Puede ser que este año ya dejara de serlo. Un añito antes de echarlo, dice, yo me quito de aquí el marrón que se lo coma otro, ¿no? Yo, ¿para qué? Sí, no. Que no tarda nada. Que no tarda nada en hacer el cambio. O sea, no digo que quisiera que pasara. Quiero que pasara. Pero digo que hasta me parece posible. O sea, no voy solamente al querer yo, sino que no lo vería una locura. Pero puede cambiar el panorama completamente, ¿eh? Como con este cambio, digo. O sea, Mercedes va a ser otra cosa muy diferente, tío. Ahora, es eso. Tiene que llegar a una situación en la que a lo mejor estén 100 puntos por detrás en el mundial de constructores, que Hamilton esté a 30, 40 de Verstappen y tenga que hacer algo. O sea. Coño, que yo Checo Pérez, no creo que lo si Checo Pérez se mantiene como estuvo en Bakú. Sí. No, es que pierde el mundial Hamilton. O sea, pierden los dos mundiales. Sí. Si Checo Pérez es capaz de colocarse a partir de ahora detrás de Verstappen en todas las carreras. Lo que venía haciendo Bottas en este primer inicio. Claro. Si lo hace Checo, Mercedes va a tener doble problema. Por pilotos y por constructores. Porque no lo va a tener tan sencillo. Claro. Que por cierto, decía antes que Mercedes, lo leí en la estadística. Es la primera vez que se queda fuera del podio en dos carreras seguidas desde 2013. Dos carreras seguidas, es verdad. Claro. Bueno, y encima está sin puntos, ¿eh? Con los dos coches acabando, que eso era desde 2012, creo. O sea, una barbaridad. Curioso dato, sí, señor. Sí. Decía Toto Wolff que es el peor momento desde que había tomado la dirección de Mercedes. Sí, a ver, es verdad, porque literalmente no he ido malos momentos en ese equipo casi. Pero te da una idea de hasta qué punto ha sido un equipo dominador. Si este es su peor momento, casi gana la carrera por un botoncito de Hamilton. O sea, es que iba a ganar la carrera. Bueno, eso es otra, vamos a hablar ya de Hamilton. Yo dije en el vídeo: dije, bueno, pues Hamilton se pasa de frenada y se va largo. Mucha gente me ha puesto: es que es un botón que se dejó encendido. Da igual, se pasó de frenada. O sea, el tecnicismo con el que fuera, da igual, es su error. O sea, no. Sí. No, claro, es como decir, no se ha pasado de frenada. Es que ha pulsado muy fuerte el botón de frenar y se le han bloqueado las ruedas. Perdona, es una pasada. Es un error que no es mala suerte. Cuidado que he leído cosas en plan, no, ¿cómo que Hamilton tiene suerte? Oye, eso no es mala suerte, eso es un error. Mala suerte, que lo encendió porque quiso. Podían haberlo hecho y ya está. Exactamente, o sea, eso. Me hizo un poco de gracia lo de la gente diciendo: es que no te has enterado que he estado yo. Que sí. A ver, cuando hice el vídeo no lo sabía, porque lo descubrí después, ¿vale? Pero que da igual. Es un error. Que me la pela. Y lo más gracioso es que yo, que he sido el que. Bueno, el que decíamos antes lo de que quiero ver a Hamilton convertir a Pental, ¿no? Que lo quiero ver pelear. Pues mi reacción instantánea cuando veo eso es levantarme del sofá y decir: ¡vamos! Y digo, para que la gente se vea cuenta. Mi reacción fue esa. En parte porque salía Hamilton, pero en parte porque se quedaba la diferencia actual. Claro, exacto. No es por Hamilton, es porque Verstappen estaba fuera y digo, no puede ser que esta carrera termine así. Es que no puede ser. Yo quería ver batalla con Verstappen, pero si Verstappen no está,
Ya, no, joder, no sabes, no sé, tío. También te digo que lo de Hamilton es debatible, ¿vale? O sea, yo aquí me gustaría ver este melón. Vamos a tener mucho melón, ¿no? Este bolido puede durar 7 horas, ya os avisamos, gente. 20 horas, tío. Sí. Este bolido puede durar 7 horas. Hemos hecho bien empezar antes, por cierto. Sí, hemos hecho bien. Es muy fácil decirlo, ¿vale? Evidentemente. Pero Hamilton fue un poco tonto. O sea, quiero decir, no había necesidad alguna de arriesgar tal y como lo hizo con Pérez. Yo creo que fue la desesperación que tenía personal contra Pérez de no haberle podido adelantar en toda la carrera, sí. la que le hizo decir, o le paso la primera curva o no le paso. Pero no tenía sentido, tenía 18 puntos en el bolsillo y podía haber salido 14 por delante de Verstappen. A nada que se quedara en el sitio. Yo entiendo varias cosas. Entiendo que eres Lewis Hamilton y que tu prestigio te obliga a ir a por la victoria siempre. Pero hay que tener cabeza para un mundial. Hamilton fue Verstappen. Se le perdió el control y quiso lanzarse cuando no tocaba. Y perdió todo. O sea, te había sonreído la suerte de una manera que te sonríe casi siempre, en parte porque Hamilton tiene. Sí, es que tiene. La roba. Iba a decir, uy, le había sonreído la suerte como nunca. No, ¿vale? No, como más o menos siempre. Como siempre. Le había sonreído la suerte como siempre. Y lo tiró por la borda, tío. O sea, que estoy a tope con los que decís por aquí por el chat y lo leí muchos en Twitter. Que ambición, que sí, que muy bien. Que la ambición está muy bien. Que el orgullo del campeón está muy bien. Pero que podría haber salido líder de aquí. Y Mercedes como el equipo con más puntos. Y de aquí se van Mercedes con 0 puntos y Hamilton con 0 puntos. Y le puede costar caro. Y Verstappen líder del mundial. A final de año, le puede costar caro eso. O sea, la ambición está muy bien, pero hay momentos en los que tú tienes que decir cabeza fría. Fue absurdo. O sea. Y además, no sé si te acuerdas que en la charla previa, cuando van a salir con el safety car para colocarse en el pit lane, hay una conversación entre Hamilton y Toto Wolff diciendo hay que salir con cabeza, ¿eh? Hay que salir con cabeza porque jugamos mucho, tal. Toto Wolff le dice, estoy de acuerdísimo contigo, Luis. De acuerdísimo. Y Hamilton, de acuerdísimo. El briefing lo pasó y por el freno. Botón del freno. Venga, y bloqueada neumático. Yo es que además, es que bloqueo neumático, pero que el humo se vio hasta en mi casa, vamos. Impresionante, tío. Para el espectáculo de nosotros, a lo mejor, no, sí, nos ha jodido machaca, claro. Para pasármelo bien. O sea, era que a jugar las cosas. O sea, si Hamilton lo hizo para pasármelo bien, gracias, Hamilton, pero. No, lo peor es que hubiera ganado la carrera, yo creo, si no se pasa. O da igual, o segundo, tío. Es que, a ver. No sé. Error muy. Muy, muy tonto. Sí. Muy tonto, la verdad. Muchos puntos, ahí. Vamos, no. Y además tenía posición ganada, Sí, totalmente. Por eso te digo que la hubiera ganado la carrera, realmente. Sí, que sería lo del error de dejarse el botón puesto, pero repito, error suyo. Claro, al final es un error, ¿no? Error de nervios de querer pasar sí o sí a toda costa. Sí. Vamos a hacer. También te digo, dice la gente por el chat, Hamilton y los botones, jaja, siempre falla. Bueno, a ver, falló en 2007, ya falla hoy, ¿vale? no hay mucho más botones, ¿eh? Los errores de botones en 14 años te los primo yo, ¿eh? O sea... 2 de 14, va, tremendo, sí. Claro, no suele haber muchos errores, tío. Y es que la gente ahorita se vuelve un poco loca, ¿eh? O sea, Y Verstappen, tío, qué pena, ¿eh? Verstappen, qué pena. Joder, tío, yo. ¿Abrimos el melón de Pirelli? Primero el melón de Verstappen. Venga. Que ha hecho una muy buena carrera. Pero, ¿hasta qué punto de responsabilidad? O sea, yo le doy muy poca, ¿eh? Si le doy algún 5%. A Verstappen no. Pero nada. No, pero escucha. Escucha. ¿Era necesario estar buscando vueltas rápidas? Teniendo a Pérez protegido. Pero yo creo que hubiera pasado. Tío, si no rompen esa. Guardando neumático, a lo mejor rompen la siguiente. O de las dos siguientes o de las tres siguientes para romper. Si quedaba muchísima carrera todavía. En caso, os digo una cosa. Nos reímos mucho de los gráficos de Amazon Web Service y tal. Sirvieron. Pero fue sacarlos y hizo. Sí, totalmente. Pero yo digo, la solución es parar, tío. Para otra vez. Qué manía con ir a una parada. Para. Además, viendo a Stroll. Vale, guay. ¿Quién le echa cojones? Ese es el problema. Con el pit lane cerrado, porque eso es que cerraron el pit lane. Porque si no, a lo mejor hubieran entrado muchos al momento. Pero como fue en la zona del pit lane, el accidente lo cerraron. ¿Quién le echa cojones? Ya en safety car establecido, me está pejado y te decir, paro por si acaso. O sea, véndele tú. Eres el ingeniero, el que hable por radio con Verstappen, que no me sé el nombre ahora mismo. Y le dices, Max, párate que te vamos a cambiar la rueda, ¿vale? Váyase que se te pinche. Vas a salir el último, ¿vale?
y ya pasas tú a topos si quieres. Tú véndeselo. Está siendo líder. Ya, o sea, tú coméntale la posibilidad, a ver qué te dices. Pero es que, o sea, claro, entiendo que es un riesgo. Tendrían que ser más realistas. Si encima, el gráfico ese de Amazon está acertando. Con más razón. Claro. O sea, claro, claro. Oye, que está, ese neumático está a punto de morir. Ya. Podéis parar otra vez, no pasa nada. Es que yo no sé, no sé. Con la manía de ir a una, de apurar neumáticos, tío. Si es mejor para la gente. No, claro, que yo entiendo que quieren hacer las mínimas paradas, pero joder. Pues, claro. Es que ahora la solución es hacer neumáticos más duros. No, no parar más. Hacer neumáticos más duros. Venga, vamos. También te digo, igual estaría guapo que los Pirelli bajarán de rendimiento antes de explotar. Eso es cierto. No, pero. Igual. Yo lo que te digo es, si tienes un gráfico. A ver, yo no sé. Te puede, si el gráfico te ya, dice ya, pero que incluso sí, aunque ese gráfico llegue al 5% o al 3%, creo que explotó al 10%. Bueno, pero tiene que explotar, tiene que bajar el rendimiento y ya está. Vale, eso es totalmente cierto, eso es totalmente cierto. Pero no excusa si tu gráfico te está diciendo que el neumático está así, no, no te están diciendo va a bajar tu rendimiento, te están diciendo está al 10%. Me da igual el rendimiento, está al 10%. Por lo que se comentaba cuando se vio la cámara entre Horner y Helmut Marko, que no sé si te fijaste que en el periodo de estadística pusieron un plano de los dos hablando y tal, mientras de qué había pasado. Lo comentaba Christian Horner a Helmut Marko, decía, es que Verstappen no nos había reportado problemas de ningún tipo, no sentía vibraciones, no sentía nada raro y por eso estaba buscando vueltas rápidas. Y le decía, creemos que ha sido un poco lo que le ha pasado a Stroll, ¿no? A Stroll, sí. Pero... Sí, a ver, lo ideal es exactamente eso, que pierda rendimiento y tal. Pero ya, ya, sí, los gráficos, perdón, los gráficos eran de Pérez y Hamilton, sí, lo sé, pero bueno, que me refiero a que todos iban más o menos. Claro, más o menos iban todos con. Exactamente. Estaban todos en un mismo rango, más o menos, de degradación. Claro. De hecho, no sé, Verstappen para sí, una vuelta después que Hamilton y una antes que Checo, ¿no? O algo así. Sí, eso es. No, perdón. Eso es. Sí, para Hamilton eso, primero. Eso es. Sí, sí, le sí. Hace el overcut de Verstappen y luego se lo hace. Y después Pérez para más tarde, eso es. Pero... Es que, tío, yo quiero son carreras con más paradas. Ya está. Sí. Pero ahora la solución va a ser, pues, meter pedrolos, que ya hay pedrolos, pero más pedrolos todavía. No, Pirelli va a subir la presión al máximo y va a llevar el C1, el C2 y el C3 a partir de ahora y ya está. Y nada, carreras ultra divertidas con una parada, sí, señor. Pero... Es que vamos a abrir el melón de Pirelli. Venga, abre el melón de Pirelli. A ver, son sentimientos encontrados los que yo tengo con Pirelli, ¿vale? Porque, por una parte, entiendo que son los equipos y la propia Fórmula 1 la que no les ha dejado evolucionar lo suficiente los neumáticos, porque recordemos que llevan años poniendo trabas y que el año pasado tuvieron que llevar los mismos neumáticos que el año anterior, porque no les dejan probarlos para cambiarlos, sí, es que también hay que tener cuidado tal. Pero, por otra parte, joder, tú le tienes que dar información buena a los equipos. Y antes de la carrera... El gráfico que se comentó, porque yo había escuchado, creo que fue a Toni Cucurella en los libres del viernes, comentar que iba a ser una carrera a dos paradas, que se iban a usar los tres compuestos, blando, medio y duro. Sin embargo, luego, antes de la carrera, sale un gráfico y te pone Pirelli que la estrategia más rápida recomendada es una parada. Con los duros aguantando hasta 40 vueltas. Y después, la segunda opción más rápida, igual, pero alargando un poco más. Algo no cuadra, tío. O sea, Pirelli, la has liado tú. Sí, si el equipo le llega, sí, sí, le dices, no, que puedes estar 40. O sea, a Aston Martin. Lo que me hace a Aston Martin es que el gráfico sí va bien. Pirelli. Pero si no le dice Pirelli a Aston Martin, o en general a todos, oye, que puedes tener a Stroll hasta la vuelta 40 con duros y luego ponerle blandos, no lo hace. Claro, ya, sí. Es que también hay que echarle la culpa a Pirelli. Yo creo que Pirelli tiene el 70%. Por supuesto. Pero que yo no entiendo tampoco. El gráfico que lo hace Amazon o qué. El gráfico es de Amazon, ¿no? Es que no lo entiendo. Sí. Es que, claro, el gráfico sabe más del neumático que Pirelli. Es que me parece chistoso, tío. Hombre, imagino. Sí, la información se la da Pirelli, pero Pirelli está diciendo que se puede llegar hasta la 40. Y la realidad es que el gráfico en la vuelta, no sé qué, te está diciendo que el neumático está ya para tirarlo. No sé, tío. Es un poco caótico todo este tema de los neumáticos. Sí, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¿No creéis que sería más emocionante con... Sí, claro, joder, que sea mejor con más marcas, pero es que no va de eso. Si es que la tiene la exclusividad, es lo que tiene los monopolios. Es que no van a hacer nada. Es una putada eso, ¿eh? Ojalá tuvieran. Que sería mejor, sí, que va a pasar, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? No tiene mucha pinta, la verdad. Michelin, que muy bien, pero pon tú la pasta, porque Victor ni Michelin no quieren, ¿sabes?
O que vuelva Michelin y Michelin, que a mí me dejes en paz, que esto es muy caro, ¿sabes? Es como me los motoristas, algo parecido, hablo de los motoristas, ¿eh? No quieren. Hay tres más motoristas, que vuelva Cosworth. Cosworth ahora mismo. Bueno, no sé si existirá, ¿vale? Pero no tengo ni idea, ¿sabes? ¿De qué estar haciendo? Yo qué sé, tío. Nada, pero. Ah, luego, por cierto, Pirelli echó la culpa a la sociedad en pista. A cualquiera que. A la sociedad en pista. A Stroll. A la sociedad en pista. Claro, no, no, es culpa nuestra. Claro, no. O sea, por lo que sea, la empresa responsable de los neumáticos no se quiso hacer responsable. Vaya. Pero. Fue Debris para Stroll, que llama a la suerte porque dice: joder, ¿con qué coche? Si no se ha estampado ninguno todavía, pero bueno, yo qué sé, alguna rama de árbol. Debris de Verstappen, y luego, lo que sí dicen, ¿vale? Lo que sí reportan es que Hamilton, cuando paró en la bandera roja, tenía un corte en el neumático. ¿Un corte? ¿En serio? Sí, no sé si pincharía justo en la vuelta. A ver, igual pinchó, ahí sí me lo creería. Que ahí sí pinchara por alguna pieza que se le salía del coche de Verstappen, que venían luego Pérez y el detrás. Y que le cortara el neumático, y como luego sale la bandera roja, se notara. O sea, eso me lo puedo creer. Ahí sí me, o sea, por de la hostia de Verstappen me creo que hubiera sucedido en pista, ¿vale? Evidentemente. Pero en la hostia de Verstappen viene justo por detrás Pérez y Hamilton, sí. Puede ser, eso me lo creo. Pero en la de Verstappen y en la de Stroll, a mí me cuesta mucho creer que sea por suciedad. Porque no hacían tampoco una trazada distinta al resto. Suena un poco excusita las cosas como son. Claro. Claro, alcantarillas, que no. Pero. Paño de neumático y ya está. ¿Que fueron los juegos malos, los juegos buenos? Pues nunca se sabe, hombre. Siempre, si tú te compras una caja de 100. Tú te compras 100 neveras y una puesta rota. Sí, evidentemente. Esto puede pasar toda la vida, ¿no? Pero bueno. Ya. ¿Que ha puesto Michelin algo? Dice en Twitter ahí. En el chat han puesto. ¿Has visto los tweets de Michelin o algo así? No sé. A ver, mirando, no veo nada, No sé. Bueno, tú dale al podcast. No sé. Bueno, si ves algo me lo comentas. Yo vale. A ver, hemos abarcado. Bueno, el checo. ¿Qué decimos del checo? Hemos hablado del checo Michelin ya. Michelin no pone nada en Twitter desde el 4 de junio. Que va, tío. Que va. Si entró en su Twitter y ayer. Y hoy también. Michelin Motorsport. Ah, claro, Michelin Thais. Pero no, que no pone nada desde el 4 de junio, Javier. ¿Hoy qué día es? Hoy es 7. Que no. Que sí. ¿Pero qué cuenta de Michelin está mirando tú? Michelin Motorsport. Ah, vale, yo estaba en arroba Michelin. Ah, pues no sé, igual será de las dos, la verdad. La que yo te digo, creo que no. No veo Michelin Motorsport. Yo sí. Michelin Motorsport. Es la primera que me sale. Además están en Francia. ¿Qué sale? Michelin. Welcome to Michelin's official account. Welcome to the official Twitter feed covering. Esta es la de Motorsport. Que sí, hombre, que sí. Si yo no te niego que tú. Ah, ahora ya la he visto. Ha tuiteado desde hace 5 horas, por ejemplo, pero no sé si. Sí, pero no dice nada. No dice nada. Bueno, en fin. Vale. Igual no se ha vacilado el tío que sea ahí. Hemos estado un rato mirando el Twitter de Michelin, ya, sí. No, pero me resultaba curioso, tío. Que el checo. Baneale por si acaso. Porque... Lo he perdido ya de vista, tío. El checo, del checo hemos hablado ya, es que no sé, estoy ya un poco perdido. Al principio. Es que hemos dicho un poco... que es una carrera de puta mierda, que de casualidad la gana, exacto, que tal, que sí. Tiene que estar por delante de Verstappen, lo típico. Es que estamos yendo un poco desordenados, ¿no? No, en el... no te creas, ¿eh? No, al ¿no? final hemos cubierto casi lo importante. Hombre, falta no, por hablar. Ferrari. Bueno, Ferrari, ¿qué quieres comentar? Nada, que mal todo. O sea, mal Carlos, mal el coche, mal. Bueno, Leclerc no mal, pero no tan bien como otras veces. Ferrari estaba para estar arriba para la pole, pero sí. El ritmo de carrera no tenía más que Gasly. Por era ejemplo. Pésimo, era pésimo. O sea, decir, el podio con los coches que quedaron en pista. Es grave que no esté Ferrari. El podio era normal. Sí. Ah, quito a Vettel, ¿vale? Porque Vettel es verdad que se encuentra con esa segunda posición. Y por coche, ¿vale? También lo gestiona de puta madre Vettel y se lo gana él, ¿eh? No, pero sí, por sí, coche, claro. Igual debería ser cuarto. Pero el podio natural de los coches que quedaban era Pérez, Gasly y Leclerc. Y quizá cuarto Vettel, ¿vale? O sea, si la carrera, si es la mini carrera del final, en lugar de dos vueltas son cinco. Yo no veo tan. La Leclerc no lo veo tan claro, ¿eh? Incluso, porque es que el ritmo después era bastante pésimo, ¿eh? Pero ahora, más que Aston Martin tenía. Uf, yo creo. No sé. Hubo un tramo de la carrera que no, después se puso que sí, no sé, muy raro todo. Pero igualmente Norris también estaba por ahí, no sé.
Sí, bueno, Norris apareció tampoco, estuvo McLaren muy allá, ¿eh? No, Norris apareció tuvo, de repente, McLaren pero... no fue tampoco su mejor carrera, ¿eh? No, no. Pero no tal. Y luego Leclerc bien, dentro de lo que cabe, a pesar de que se haya en la pole, creo que la cuarta posición sí, era no, buena. El resultado es muy bueno. Mejor que lo que yo creo que en la carrera sí, ¿eh? Igual que. O sea, sí. Yo creo que sí. Y Carlos Sainz la lía bastante, Carlos pero bueno, Sainz... luego salva los muebles quedando octavo. Sí, saca pero... puntos al final, pero no ha sido su. Era una carrera la que tenía que estar quinto. No ha sido una buena. O sí. Tenía que estar pegado, vale, pero bueno. Sí. Es que la pasada en el castillo, eso es muerte total. Marcha atrás, pierdes ahí la de Dios. Curioso, tío, que nadie se tocara en la 15 en carrera, ¿eh? Pero ni un rocecito. Y más viendo la quali. Viendo la quali, sí, totalmente. Nada, pero mucha blocada de Carlos, tío, mucha blocada. Se vio que no estaba con el coche bien. Le sacaba tiempo a Leclerc con 20 vueltas de blando. Ya, pero. No sé, que Vettel le sacaba tiempo a Leclerc con 20 vueltas de blando. Es que hubo un tramo en el que Vettel iba más rápido que Leclerc. Claro, sí. No sé, tío, no sé. Fue raro. No sé, puede ser. O sea, quiero decir, no he comprado todo el tiempo por vuelta de coche, pero es verdad no, que Vettel iba especialmente rápido. Sí, no, pero y pero bueno, el propio vaya. Troll, el Stroll cuando antes de chocarse, va rodando súper fuerte también. O sea, el Aston Martin iba rápido. ¿Qué tiene cojones? Que el Aston Martin fuera súper rápido. Que tiene el concepto más o menos aerodinámico del Mercedes. Yeah. Mercedes, ¿no? O sea. Sí, a ver, con todo y con eso. Sí, ya, no, sí. Es curioso. Es una cosa rara, ¿eh? Al final el setup también es importante, ¿no? Y no sé. No, está claro. ¡Ay! Esto de la Fórmula 1, qué bien nos lo pasamos, Javier. Y no hemos dicho nada de la carrera. Bueno, la carrera sprint y de lo de la verdad. La decisión, sprint... tú qué. O sea, yo creo que estoy a tope con ello. Y de hecho, siempre que se pueda evitar acabar una carrera con safety car, pues mejor para todos. Pero el Brasil 2012, qué cabrón. Claro, no, yo me acuerdo también de eso. Me acuerdo también. Que es que. No, pero. Creo que tienen que hacerlo. Ahora, en serio, a partir de ahora esto tiene que ser así siempre. O sea, si ya lo has hecho hoy, esto tiene que ser siempre así. Sí, sí. Siempre que haya al menos dos vueltas de margen, tiene que ser así. A mí me parece injusto que la carrera termine bajo safety car. Porque no da tiempo a retirar un coche tanto, me parece bien que se pare. Pero claro, al mismo tiempo también pienso, hostia, en realidad los estás reagrupando a todos por la puta face. O sea, los vas a parar. Pero yo prefiero esto, me gusta, vamos, a nivel espectáculo. Y de hecho, en Brasil 2012 pienso esto. Pienso, hostia, páramelos. Aquí, lo único que me molesta es que quedó artificial porque no se había hecho nunca. O sea, todos asumimos que esa carrera iba a acabar con safety car. Sí. Todo. Sin embargo, en el momento que paró la carrera, yo dije, vale, lo tienen que relanzar. Normal. No sé si con parrilla de movimiento y una vuelta, o dos vueltas tal, o con esta en parado. Lo tienen que relanzar porque si no, no paran. O sea, no van a tener a la gente 35 minutos para luego salir con ese sticker y dar dos vueltas. Vamos personalmente a la sede de la FIA y nos cagamos a piñas. Sí, sí, pero... no, le llevamos allí palos y piedras. Sí. Pero, ya digo, esta decisión me parece guay. Pero tienen que mantenerla. O sea, quiero decir, no se puede ahora no hacer. Sí, no, porque tienes que dejarlo. Porque sé que para tener un coche, o sea, salvo excepciones en las que, yo qué sé, caigan 50.000 litros de agua, ¿vale? Y no se vean ni la rueda de los coches pasar y digan, no, es que hay que suspenderla, ¿vale? Y se quede como esté, ok. Pero si es un accidente, sea lo que sea, se espera el tiempo que haga falta, se espera un 35 minutos para lo del coche de Verstappen. Y ya está. Y se tira. O sea, y se hace y se espera... Y si son dos vueltas, este es el mínimo, yo creo que se podría hacer. Porque, hombre, a una vuelta incluso se podría hacer también. Sí, a una porque también. No, si toca. Sí, también. Pero, a ver, evidentemente, si es en la última vuelta donde se chocan los coches, se tendrá que acabar con safety car, ¿vale? Porque hombre, claro. Última no vuelta, puedes meter de vueltas nuevas. Eso exacto, no se puede hacer. Eso no. Pero, que yo lo pensé, digo, si meten dos vueltecitas más. Yo también digo, mira, tres o cuatro más no estaría mal. Tengo un gusto. O sea, pero el concepto de carrera sprint lo vimos un poco compactado porque fue muy corta. Sí, pero la gente que decía esto es lo que veremos en Silverstone. No lo es. No lo es. No lo es. Exactamente porque aquí eran dos vueltas y aquí se jugaba el ganador 25 puntos. El sistema puntos. De puntuación normal, exacto. No es lo mismo. Y en Silverstone se va a jugar 3. Sí, el problema de la carrera sprint no es el formato, o sea, no es la carrera en sí, es las reglas que se le han puesto. O sea, es que esto ya hicimos un bolido hablando de esto. Que decide la clasificación de la carrera, la decide tu resultado ahí. Entonces no te la puedes jugar como si no hubiera un mañana, que fue lo que hicieron todos. O sea, bueno, todos, menos Bottas. O sea, todo el mundo sale con el cuchillo.
porque se están jugando todo, pero si es una carrera sprint que decide la parrilla el día siguiente, tú no vas a ir con el cuchillo, lo vas a ir a la mitad, lo vas a llevar escondido. Es que es muy sencillo, yo ponía el ejemplo. Vamos a poner Silverstone. Hamilton sale primero, Verstappen segundo, Bottas tercero. Hamilton, yo qué sé, de repente le mete en la vuelta 3, ¿vale? Serían a 15-20 vueltas, imagino, más o menos. En la vuelta 3, no sé exactamente, es que estaba en kilómetros, no me acuerdo cuántas. La carrera sprint era de 100 kilómetros, ya, pero en vueltas no sé traducirlo. Me da igual, vamos a poner 15. Es bastante más que lo que se corrió ayer. Sí. Sí. En la vuelta 3 le mete, yo qué sé, 3 segundos a Verstappen. ¿Verstappen para qué va a apretar? ¿Para qué va a gastar motor Verstappen en luchar la victoria? Si será mejor ahorrar casi, cuidar bien el coche y ya al día siguiente le intentas pasar en la salida. Que es cuando te van a dar puntos. Aquí sí, te gana un punto más. Porque la puntuación, ¿cuál era? Que se me olvidó. 3-2-1 era, que no me acuerdo. 3-2-1. Es que no. Claro, o sea, quiero decir. Y ni qué decir tiene el que vaya sexto y tenga 3 segundos por delante al quinto. Le chupa 3 pingos. Le da igual. Pero es que vamos, o sea, no va a apretar el coche ni más mínimo. Si se sale el de delante, pues vale. Pero no, es que no. Lo de ayer fue una situación idílica. Porque es que era cortísimo. O sea. Literalmente, si te pones sexto, que fue lo que hizo Alonso, por ejemplo, puedes defenderlo porque va a ser una vuelta y media, prácticamente. Y además, que estás jugando la puntuación real y no vas a condicionar tu resultado del domingo, el día siguiente, nada. Es lo último que se corre. A muerte, dos vueltas. Es que es perfecto. O sea, fue increíble. Fueron dos vueltas de... No, yo preferiría una carrera de sprint así. De verdad. Claro. De 5 vueltas. Como las del Codemasters. Lo que pasa... El problema es, claro, tres. Lo digo en serio, no lo digo de broma. Que no. ¿Vas a hacer este concepto? Claro, lo que pasa es que entonces no llenas el tiempo que quieres llenar, que quieres hacer una hora. A ver, es que el problema es la puntuación y la duración. Porque una carrera sprint, que son, que has dicho tú, no sé cuántas vueltas serán, pero 100 kilómetros, es lo suficientemente larga. Sí, calculaban por aquí, por el chat, 16. Es lo suficientemente larga para que los coches recuperen sus posiciones naturales. En ese tiempo, en esos kilómetros, un Mercedes se pone quinto, sexto, como vosotros ayer. Bueno, no, lo de ayer fue una excepción, pero un Mercedes o un Red Bull recupera posiciones en ese tiempo, ¿vale? Y sí. En una carrera, 3 vueltas o 5, es más complicado. Si te hace una mala salida, puedes estar jodido. Lo que pasa es que la puntuación es un problema también, porque ¿qué puntuación le vas a dar? Es una carrera de 5 vueltas. Si le dan más puntuación, te cargas. Claro, no, el evento principal que la carrera del domingo. Es que es complejo, o sea, no es difícil. Fácil. Porque la solución alguno dirá, bueno, pues le das puntos a todos, al top 10. No, tampoco. O sea, tú no puedes dar tantos puntos por una cosa que es un invento que se ha puesto como un parche este año. O sea, es que es súper complejo. No solo el invento, sino que es una carrera que dura mucho menos que la normal. Es que no le puedes dar la puntuación de la normal. Y claro, lo que estás haciendo es, si puntúas los 3-5 primeros, los otros 15 están ahí a esperar que termine la carrera. Es que es difícil motivar a todos los pilotos para que quieran ganar posición todo el rato, estando en la posición que estén. Es que es difícil. Además, que imagino, y esto no sé si será un vacío legal del reglamento, que por ejemplo vamos a poner los Haas, ¿vale? Sí. Tú imagínate que un Haas queda noveno en una carrera de clasificación. Si por ejemplo Williams, que ahora vimos los dos equipos que llevan 0 puntos, ¿no? Tanto Haas como Williams. Sí. Bueno, si por ejemplo Williams no consigue colocar... No, vamos a poner, para ser más fácil, un décimo. Perdón, duodécimo. ¿Vale? No sé cuál es la mejor posición de Williams este año. Quiero poner el ejemplo y ahora me vais a entender. Si en una carrera de un sábado un Haas queda un décimo y fuera la mejor posición, creo que ha hecho un décimo a Russell este año, pero bueno, da igual. Como mejor posición, sin puntos, ¿vale? ¿Desempataría el quedar mejor en una carrera de sábado? No sé si va por nada. ¿Sabes que cuando dos equipos empatan a 0 puntos? Sí. Te desempata por el que mejores posiciones haya conseguido. Imagino que se repite la cantidad. La carrera de sábado, imagino que no contaría. Hombre, no. Entonces te daría igual. Pues no sé si es un vacío. Sabio, te daría absolutamente igual. Claro, o sea, no creo que fuera un criterio de desempate. Ya. Es que esa es la historia. Habría que mirarlo, yo no sé, no tengo el libro de la regla de la Fórmula 1, pero... Yo no lo sé, y creo que eso no se especifica en ningún lado, ¿eh? O sea, yo creo que eso no se especifica. Es probable, yo creo que tiene que haber varias lagunas de esto en la regla. Claro. Si no me equivoco, ahora mismo el mejor resultado creo que es Russell un décimo en alguna... Este año ha quedado un décimo, me parece, en alguna carrera, creo. Russell, tengo yo en la cabeza, no sé por qué. O duodécimo. Claro, no, si coge Mick Schumacher y queda quinto en la carrera de clasificación del sábado en Silverstone, 0 puntos y da igual, no le va a adelantar, yo creo. Sí, yo qué sé, tío. A eso voy. Que...
Ya, ¿no? Porque es claro, es clasificación, claro, claro, que tiene sentido, pero que, lo que voy, que yo creo que no debería valer, ¿eh? Ojo, que no debería valer. No, no, yo tampoco. Pero que los equipos pequeños no tienen literalmente ninguna motivación para poner el más mínimo esfuerzo en estas carreras. Ese es el problema, que no puedes motivar a los 20 para una carrera tan corta, claro, con una puntuación de esta manera. Es que es muy difícil. Desde el 5 al 20. No puede ser punto por posición gana. Eso es una tontería, Marcos Mar. Claro, no, porque si no, es que entonces. Pues dice, y los de arriba quieren más puntos para hacer la remontada. Claro, que se pone último Hamilton, ¿no? Se pone último. O se empiezan a intercambiar posiciones Hamilton y Bottas. Cada adelantamiento es a un punto. No, porque tendría que restar también que te adelanten. Entonces, ay, ¿no? Es verdad. Ay, eso habría que hacerlo, que si no se pueden hacer truquillos ahí, ¿eh? ¿Te imaginas en Baku cuando se sale Hamilton que de repente hiciera el casino? Menos 20 puntos, Lea. Hasta luego, Hamilton. Ay. Es que es muy caótico, nah, eso, tío. En las clasificaciones actuales a Haas tampoco lo motiva. Sí, sí. El otro día se chocaron Giovinazzi y Stroll. Se chocan tres más, entran a Q2. Sí lo motiva. Además, estamos hablando, sí, en la carrera de clasificación puede pasar también, pero... Hablamos de un equipo que es un equipo, me refiero, Williams este año, por ejemplo, sí tiene motivación, porque puede pasar a Q2 con Russell, lo está haciendo muchas veces. Entonces, eso, a ver, es raro, es un equipo solo, Haas, en este caso, que está tan mal que tiene que pasar un milagro, pero generalmente todos tienen una cosa por la que pelear en quali. El cabreo de Mick con Mazepin, yo no lo he visto, ¿tú lo has visto? ¿Sí no has visto la maniobra? No lo he visto, a ver, voy a buscarla, tío. Búscala. No, vas a buscarla y la opinamos, porque es la polla. Es la maniobra más guarra de Mazepin este año. Y no era fácil. No era fácil, ¿no? Vale, voy a abrir el otro momento. Es de... Pero ¿y Mick que se va? No sé cuántos puntos le van a caer de sanción o tal. No sé qué le va a pasar, pero algo debería caerle. ¿Y Mick se cargó? Parecía la subida a Riquelme en 2010. Pero la subida a Riquelme fue ir empujándolo contra el muro. Aquí es cambio de dirección en el último segundo. Esto es en meta ya. Sí, en la entrada meta. Mazepin echado adelante. Sí. ¿En serio? Oye, sí, no sé por qué. Si no, si habría pasado en la salida o qué habría pasado, no lo he visto entera. Vale, esto es. Yo lo que estoy viendo creo que es eso ya, a ver. Uf. Levanta la mano, tío. Mira qué fácil cabrea este chico, a Schumacher. Que se le ve bastante tranquilito. Uf. Comparte pantalla. Bueno, es el canal de Javi, no me importaría, la verdad. Claro, no, sí, la FOM. Después la FOM va, la FOM comparte la cárcel conmigo. No, la compartes tú, compartimos celda si quieres. Comparte pantalla y ya el meme de Pilar Rubio en los juzgadores de la FOM así con el papelito. Hostia, tío. Te digo una cosa, yo he visto, esto es sucio, pero he visto hacer a otros pilotos este año lo mismo, ¿eh? No, te has fijado en el momento en Barcelona. En Barcelona, Norris, con Carlos, por ejemplo. Pero no lo hace tan encima. Uf, que no. Que es una guarrada, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo creo que Norris no lo hizo queriendo. Porque en aquel momento, no sé, me hace pis. Y además, aquí hace su compañero de equipo, que es gravísimo. O sea, es que... Ya, no, a ver, eso es otra cosa. Pero que es una guarrada. Pero vamos, que no es la primera vez que lo veo en esta temporada, es lo que te quiero decir. Palou en los directos pone los highlights. Bandera, les igual, a lo mejor Palou en el Motorsport tiene una serie de privilegios que yo no tengo, gente. No sé si os habéis dado cuenta, a lo mejor. ¿Qué ha dicho? Perdón, no lo he escuchado, perdón, ¿qué ha dicho? No, que Palou en sus directos pone fragmentos de F1 MotoGP. Ah. También os digo, Palou tiene trabajo de puta madre como piloto de IndyCar. A lo mejor si pierde su canal de Twitch, claro, no importa menos. Tampoco le importa demasiado. Sí, claro. O sea, que no sé, ¿eh? A lo mejor sigue llegando a fin de mes. A ver, la FOMO es que ataca mucho, tío. O sea, no la pueden jugar, ni de coña. También os digo una cosa, que haya streamers o haya gente que lo haga, adelante. Pero yo no lo voy a hacer, no me salen los cojones jugármela, sí. ¿Vale? O sea, ya está. O sea, sí, pero es que digo una cosa, me manda la FOM una carta ahora mismo y me dice, no te preocupes, que puedes poner lo que quieras. No lo hago, pensaría que es mentira, ¿vale? O sea, me están vacilando, me han hackeado, alguien me está mandando eso, es que yo tampoco me lo creo. O sea, es que no hay quien se lo crea. La FOM está esperando a que subas un mini frame para decirte, epa, vente para acá, a la cárcel, o sea, amigo. Lo paso mal poniendo fotos. No, me voy a fotos no. Fotos. Bueno, tampoco tantas en realidad. Y que a mí te lo podría tomar igual, pero dices, coño, tengo que documentarlo de alguna manera. Ya. Había hecho pues, en miniatura un vídeo. O sea, vimos el himno, la intro de Azerbaiyán, del himno de Azerbaiyán, que es espectacular. Es increíble eso, sí. Y lo tuve puesto y dije, ¿por qué no sale ningún coche? Pero igual me lo estoy jugando. Hostia, pues es verdad, cuidado con eso, eh. Pero es que le apoya el himno de Azerbaiyán, tío.
Sí. Top 5 himnos, ¿eh? Sí, sí, parecía una canción de, yo qué sé. El ruso, insuperable. El ruso Mazepin. O sea, que en el juego, Mazepin sale con la bandera esta internacional. ¿En serio? Sí. Sale con la bandera internacional. La que te pones cuando no tienes bandera o algo así, o no te quieres poner bandera. Tío, ¿te puedes creer que aún no he visto nada del juego? Todavía tengo que ver tu vídeo. Yo tengo 3 subidos. ¿Tres subidos? ¿Cuál me recomiendas? Hombre, el primero es una carrera 25%. Los otros dos son de información de novedades y tal. El primero es puro gameplay, ¿sabes? Tengo que verlo, tío. Coño, mira, tu amigo nos ha dado a suscribirse. Fórmula 1. Esto es más típico de tuyo que mío, debo decir. Está viendo mi comunidad. Se está viendo aquí. Estamos jodidos. Eso es mala señal, ¿eh? O sea, mala señal. La Fórmula 1. Ya está, estoy muerto ya, ¿eh? Ya no tiene... Fórmula, bueno, hay una cosa, por cierto, que esto mucha gente no lo sabe. Cuando yo puse el himno de Azerbaiyán, esto mucha gente no lo sabe. Pero los himnos es superior a mí, nacionales, ¿sí? Los de empresas no lo sé, no tengo claro. Pero nacionales están libres de copyright. Todos. O sea, tú puedes poner el himno de España donde quieras, el himno de lo que sea, de cualquier país. Y el de la Fórmula 1 también. Aunque ahora me da un poco de miedo decirlo, porque tenemos a la FOM suscrita, entonces estoy un poco acojonado, pero... Yo de la Fórmula 1 no me la juego. A ver, que Víctor lo hace y no le pasa nada, pero Víctor también es Fórmula 1, si lo piensas bien, así. Víctor curra para ellos. Que Víctor curra para ellos. Es verdad, Víctor curra para ellos. Entonces... Es verdad. Y ahora nosotros también. A ver, creo que no pasaría nada, pero que... ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, no te he escuchado. No, tonterías. Gilipolleces. Vale. Bueno, pues ahora podemos poner todas las cosas que queramos, porque como ya está suscrita Fórmula 1 Manager, ¿no te parece? Vamos un poquito la carrera entera. Un poquito la carrera entera. Sí, increíble. El otro día, tío, me la jugué bastante. Porque sin querer. ¿Sabes? En el OBS tú trabajas con pantalla partida o con pantalla única. Pantalla única. ¿A modo de estudio o sin modo de estudio? Hostia, ojalá entender algo de lo que estás diciendo. A ver, lo tienes delante, te pone un botón que pone modo de estudio. No, ¿dónde está el botón? Yo no lo veo. ¿Dónde iniciar transmisión? No me sale eso. Ah, sí, no, perdona. Sí. No, pero vale. yo no lo tengo activado eso. Yo creo que es el momento perfecto para poner esto. Sí, no, yo no lo tengo puesto eso. Ah, pues yo tengo siempre para elegir la escena que pongo después. El caso es que tenía, en la que no estaba en activo, tenía puesta la emisión del Dazón, pero no estaba siendo consciente, ¿vale? O sea, si cualquier momento... ¿El Dazón en el OBS? Te lo juro. O sea, vale. pero no, o sea, tenía capturada la pantalla porque la tenía puesta para que se vieran los resultados de... O sea, tengo la página de los live timings de la Fórmula 1 oficial. Sí. Bueno, live timings, posiciones y... Sí, posiciones y ya está. Sí. No tiene más, si no lo pagas. Entonces, tenía puesto en otra pestaña Dazón. Y sin darme cuenta, yo puse el Dazón ahí. Y estuve así un rato. Y si... De esto que a veces le das a transición, porque de esa manera pasas de una a esta a otra. Si le llevas a la transición, o sea, a la puta cárcel. Ya, totalmente, ¿eh? Hombre, a una mala lo recortas después y ya está. O sea, pereza. Uff. Nah, pero eso es peligroso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, no me di cuenta. Luego lo quité, lo cerré y lo abrí en otra pestaña. El próximo GP de Francia, directo en el canal de GP de 12, comentaristas por confirmar. Hombre, traigo a Juan Alfonso, ya que estamos. ¿No? ¿Cómo? Nah, en plan, es una coña por lo de la... Como ahora Fórmula 1 Manager ya está suscrita, pues ya podemos hacer lo que nos... Emitimos el Gran Premio de Francia y te vienes aquí y la comentamos. Por una cantidad de dinero aceptable, yo hago lo que haga falta, ¿eh? ¿Qué hay que comentar? Yeah. Fórmula 1. Exacto. Vale. Y después, en el post, jugamos al Mario Kart. ¿Qué te parece? ¿Eso sí que no tiene copyright? Escucha, eso nada. Además, Nintendo, guau. Nintendo te da lo que quieras. Nintendo, guau. Exacto, no hay ningún problema. ¿Hay algún problema con subir Nintendo a Twitch? Mario Kart. Ahora no, pero hace 5 o 6 años Nintendo por subir vídeos a YouTube te cobraba parte. No, sí, yo sé que en YouTube había problemas. Pero que digo, si streameo Mario Kart, que voy a streamear Mario Kart, necesito saber si me destrozan el canal al nivel de la FOM o no. ¿Sabes? Es importante saberlo. A ver, a mí no me lo han hecho. Tú lo has subido, bastante Mario Kart. Eres el escudo, vas por delante poniendo el pecho. Está bien eso. Eso es. Sobre pelos para siempre. ¿Sabes dónde te van a quedar de razón? En OnlyFans, es verdad. Es verdad. ¿El qué? Perdón, ¿qué dices? No, en mi OnlyFans, la gente que me mantiene. Ajá. Yo ya hablaba con mi gente de. me pregunto uno, ¿qué tal las relaciones con las marcas? Las marcas que tenía. Pues te acuerdas que hace un podcast o dos hablamos de la cantidad de gestiones que llevaba a la vez. Ajá. Y como todas han salido mal. Es verdad, tío. Hostia, pobre Juan Alfonso, tío. Hablé de algunas. Hablaste que de me cuatro. Buscaron a mí.
4. Sí, que algunas que me buscaron a mí. Sí. No llegué yo al acuerdo y que otras que yo las busqué a ellas, luego no llegué, luego no llegamos al acuerdo tampoco. Y claro, la gente decía, joder, no sé qué tal, la verdad que yo, pero sí que vamos a ver, si ya estáis vosotros con el OnlyFans, o sea, si no hubiera nadie con el OnlyFans, tendría que aceptar cualquier oferta de mierda. Eso te pasa a ti también, Javier. No depende de eso, tú, tío. Claro que dependo. Yo, si no tuviera la cantidad de gente que tengo suscrita y la cantidad de apoyo, sí, que tengo, pero que tú tienes... si quisiera monetizar algo, tendría que aceptar cualquier mierda que me ofreciera. Tú tienes un trabajo. O sea, que no depende, no tienes por qué. Sí. Ah, pero hombre, pero evidentemente, Javier, yo he hecho aquí las tardes y he hecho aquí los ratos para que esto también sea un trabajo algún sí, día. Sí, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Ya, yo lo sé. Pero que en este momento justo no tienes la necesidad de venderte a cualquier marca por cualquier precio porque necesitas el dinero, ¿sabes? Pero te digo una cosa, si ahora mismo yo tuviera, si no tuviera casi nadie suscrito en el canal de Twitch o algo que fuera un desastre, ¿sabes? Lo que me han ofrecido alguna marca lo hubiera aceptado, porque he dicho, o sea, ya estaría ganando, pero es que ahora mismo me ofrecían cifras. Sí, sí, ya me lo has comentado. No, macho, pero tú lo sabes bien, yo no voy a comentar aquí los detalles ni de la marca ni nada, pero que no, ¿vale? Que no. Marcas, que valéis más, vosotros, o sea, poner una marca, ahora en serio, está que estamos siempre los bolidos con la broma de las marcas, pero ahora me voy a poner serio un momento. Pero se pone serio. Poneros una marca. No, un momento. Si te pones serio, vale, venga, dale. Poner una marca o poner un anunciante automáticamente es un obstáculo entre el contenido que creamos y vosotros, que nos estáis viendo. Para aceptar eso, debemos salir ganando los dos. Nosotros como creadores del contenido y vosotros como consumidores, os altere lo más mínimo posible. A mí me ha venido una marca a pedirme que altere casi todo mi contenido pero por una cantidad ridícula al mes. Entonces he dicho, pues... Eso no puede ser, A ver, no era alterarlo muy gravemente, pero si era darles un protagonismo que, lo siento, no lo voy a dar por ese dinero. Por más dinero, pues todo se puede hablar y tal, pero por lo que me estaban dando, no. Es claro, o sea, quiero decir, vosotros, vuestro... apoyo que nos dais ahora a los que nos estáis viendo y tal. Ahora hablamos del bolios en específico, ¿vale? Pero yo puedo hablar de mi canal y Javi del suyo. Sí, sí. Niño, vale un dinero salir aquí. O sea, vuestra credibilidad, vuestro apoyo, vale un dinero. Si las marcas lo quieren, se lo tienen que ganar, respetándonos a nosotros como creadores y a vosotros como consumidores. Y ya está. Y si no, a tomar por culo. No es a mi punto. A tomar por culo significa. Y ya está. Aquí está parte de abajo, que está. Así está, no, oye. Que quedan de puta madre. Felices bien paralelas. Ahora sí que están bien, cuidado. No, pero oye, pues nada, felices con cero marcas. Oye, aquí la gente. Y cuando venga una marca, cuando aparezca una marca será porque realmente se lo ha currado. Y entonces, esta gente la recibirá con los brazos abiertos. ¡Hombre, la marca, por fin! ¡Hombre, claro! Pues ya es un meme, en esta sección de bolidos. O sea, la marca. Cuando aparezca una marca aquí, va a ser esto un espectáculo. Y va a ser. Está haciendo muchísimo dinero esta gente. Ellos verán lo que hacen. Ay, Dios mío. Oye, Javier, ¿qué nos queda? De la carrera en general tampoco nos queda mucho ya, ¿no? O sea, podríamos seguir hablando, de pero. La carrera. Pero es que tampoco. Que nos recuerden algo, sí, pero yo creo que no, ¿eh? Mercedes, Red Bull, Ferrari. Pregunté un poquito a gente, pero yo creo que más o menos. McLaren lo hemos conocido también. Si quisiéramos que se nos fuera la olla, podríamos ya empezar con lo que surge. Ya hemos empezado realmente con lo que surge, ¿eh? Con lo de las marcas ya hemos dado. Sunoda no hemos hablado. Sunoda, que es un pesado. Con la radio es un pesado. Ya me aburre. Tú me aburre. Tu show me aburre. O sea, de verdad, es un pesado, tío. Ya está. Le dices que. Digo, I know shut up fue, ¿no? Sí, no. Te dijeron, se no, calle, no, aprieta. Te digo, también te digo. Yo como piloto, mira que yo soy una persona súper paciente y súper pacífica y que no me enfado nunca. Pero a mí como piloto, a 300 y pico por hora, me dicen, aprieta, aprieta. Yo también mando la mierda al ingeniero, Sí, pero es que él, o sea, él push now, permanentemente. Dijo, ya lo sé, cállate, ¿vale? Nah, pero mira, o sea, que... hay pilotos que dicen push y no están todo el rato diciendo que se vaya a la mierda al ingeniero, ¿sabes? Lo que a mí Eso es verdad. Pero coño, yo qué sé. Es curioso el caso de Sunoda. También te digo, si hace carreras como las que hizo en Bakú, pues puede insultar todo lo que quiera, que está cumpliendo con las expectativas. Bueno, a lo mejor Marco, pero... si sigue insultando, a lo mejor Marco lo manda a su casa. A Marco le da un poco igual todo. Pero bueno, buena carrera y me gustó mucho la pasada que le hizo Alonso por fuera en el lanzamiento. ¿Lo has visto? En la onboard. La que le hace en la de antes. ¿Qué número es? ¿5, 6, 7 es esa? No me sé el número de la curva, pero es la frenada antes de la curva del castillo, ¿no? De. Buah. No sé cómo explicártelo, tío. Creo que es la 5, 6, 7.
Sí, porque la 8 es la del castillo. Entonces, vale, si rezas, es 8, 7, 6. En la 4, 5, 6 sería donde lo hizo. Exacto. Y fue precioso. Sí, sí, fue precioso. Me da un poco de miedo cuando lo pasa porque vuelve y va, bloquea y digo, hostia, que el Japo está muy loco, que el Japo está muy loco. No, pero hizo una vuelta. Tampoco es un piloto tan agresivo. O sea, su Noda es mucho más agresivo por radio que en pilotaje. Luego, pilotaje tampoco es. O sea. Puede ser. No es una fantasía, también te digo, para que condujera el nivel de agresividad que tiene por radio, debería matar 6 personas cada fin de semana, ¿vale? ¿Sabes? Habría 7 banderas rojas por Gran Premio, por su Noda. La gente se ha quedado con la frase de peligro japonés de Lobato. Te digo, se nota que Lobato no ha visto muchas Fórmula 2, ha sudado mucho en Fórmula 2. Ha visto más que no sé yo, seguramente. Es allá. Ojo, que Lobato me flipa, que narró de puta madre, como siempre narra en las carreras de Fórmula 1. Pero que. Que yo creo que de su Noda. No, o sea, es lo mismo que yo, de su Noda, vamos. Bueno, yo soy un poquito más porque tú me iluminas con tus grandes conocimientos. Claro. Y si no me lo invento, porque tampoco, como tampoco claro, lo hago. Claro, si no, como no sé nada, dice, pues este viene aquí, me lo puede inventar porque no sabe nada. El que está aquí al lado, entonces puede inventarse lo que quiera. Qué bueno fue Mazepin el año pasado, todas las carreras ganó. Y yo diciendo, ah, sí. Todo arrasando el mundo. Y Gasly también, que la han puesto en el chat también antes. O sea, Gasly tampoco hemos dicho mucho, pero es verdad que es muy buena carrera, Gasly. Pues. Sí, pero, insisto, o sea, que es carrerón. Pero es que hizo lo que tenía que hacer con Alfa Tauri. Si es que Alfa Tauri estaba bastante. Sí, pero bueno, su Noda no. Coño, pero no creo que no se le puede pedir lo mismo a un rookie que a Gasly. No, se puede pedir un rookie. Pero yo qué sé, tío. Yo es que. El rookie. A ver, yo al rookie le tengo siempre la vara distinta, por supuesto. Pero que Gasly coloca el coche en tercera posición, teniendo atrás a Leclerc. Por ejemplo. Y a Norris, yo qué sé, tío. Sí, no, que tiene un mérito increíble. A ver, que no me sorprende, o sea, el Gasly de Alfa Tauri ya sabemos cómo es un bicho. Sí. No sé. A mí, la historia de siempre, ¿no? Decía la gente, ¿tú crees que ahora le subirán a Red Bull? No. Yo tampoco lo subía, ¿eh? Yo tampoco, yo soy Marco y digo, ¿qué? No, y, yo no y lo subí. Menos viendo a Pérez así, también te digo. Que... Sí, por supuesto. Pero que no. Que aunque Pérez ahora mismo pase mañana se olvidará conducir. Tampoco. O sea, tampoco. Que llegara Milton Keynes y dijera... Que he tenido que venir a autobús, que se me ha olvidado conducir. Me voy del equipo. Se me ha olvidado cómo se gira el volante, tío. Diría, Germán Marco, escucha, vemos cómo lo arreglamos esta semana, pero yo a Gasly no le subo. Te apuntas mejor en tu escuela, le pones la L, lo que tú quieras, pero yo a Gasly no lo subo otra vez. Y lo entiendo, que de verdad lo digo, o sea. Tranquilo, Checo. Vamos a ver cómo lo arreglamos esta semana. Vamos a buscarlo. Te ponemos un tratamiento de regeneración de memoria, no, lo que sea. Si no, a ver cómo vendemos que subimos a su Noda, ¿vale? Sí, porque es que. Pero, a ver, tú lo estás poniendo un poco dramático, pero que es el point tal cual, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, es el point. O sea, no, a ver, subir a su Noda. Pero llamar a Albon de nuevo, me lo creo. Me creo antes que subieran a Albon, que dijeran, Alex, vente. Está el tercer piloto, técnicamente. Sí, es verdad. Sí, Alex, sí. Vente, corre, que subir a Gasly. Sí, pero clarísimamente, ¿eh? Te lo sí, digo. Sí, no. De acuerdo con eso. Tía. Se me ha olvidado conducir, da igual, Checo. No pasa nada. No pasa nada. A ver, que es normal, tío, yo lo entiendo, ¿eh? Gasly, ¿eh? Parece que Marco quiere un poco más a Checo que a los otros. Yo no lo sé. Si Checo empieza a hacerlo mal, Marco sacará la escopeta como hace con todos. O sea, Marco no tiene piedad con nadie. Marco no quiere a nadie. No, Marco no quiere a nadie. Marco quiere resultados. Le da igual. Es muy probable que Helmut Marco no tenga corazón. O sea, que realmente son. Yo creo que lo metes en Kingdom Hearts como vos y cuela, ¿eh? Como sin corazón, yo creo que cuela perfectamente. Aparece Marco ahí. Y tú con la llave. ¡Ah! ¡Ah! Dándole golpetazos a Marco, tío. Épico. Pues... Era igual, ¿sabes? Ya está muerto, por exacto, eso está muertísimo. Helmut Marco no lo tiene. No tiene. Es el boss final, el cabrón. El boss final, tío. O sea, Ansem al lado de él es una mierda. Hostia. Yo, te imagino, o sea, yo tengo un amigo a que se está sacando las oposiciones a policía. Y en esas oposiciones hay como una prueba en la que te hace una entrevista personal. Yo me imagino que en la academia de Red Bull tiene que ser algo parecido, como que sin hacer de puta madre en las carreras tal. Pero ya, el día que decides de subirte al primer equipo, ¿no? Tienes que ir a una entrevista, cogerme un barco y sobrevivir. Tienes que pasar al despacho de Germán Marco y sobrevivir. Y te va diciendo cosas para que llores.
O sea, en plan de... De, bueno, ¿qué pasa? Que te ganó uno aquí, veo, en 2007, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese día... Sí. Inflaste a Doritos para desayunar. ¿Qué pasa? Que no estabas en forma, que no te gusta cuidarte, ¿no? ¿O qué? ¿O qué te pasa a ti? Te gusta contestar por radio. Vale, vale, cuéntame sobre eso. Yo creo que de un psicólogo, al salir de la entrevista, va junto un psicólogo. Va junto a la entrevista. Tú vienes, toma psicólogo. El que sobrevive se queda en el programa, ¿vale? Pero pregúntale a ese tipo. Si un piloto coge... Si un piloto te coge y te encierra en una curva y van los dos fuera, ¿qué haces? No, pues me acerco, digo a ver qué tal está. Maricón, fuera, ¿sabes? Hasta luego. Psicólogo va junto, venga, fuera. Y además yo creo que en el momento que cruzas el dintel de la puerta empieza a salir una aura oscura extraña alrededor de Marco y de tuya, que ya de eso te da una bajona increíble, tío. O sea, tiene que ser increíble. No, pero fuera, coña, sí que es horrible, ¿eh? Estar enfrente de Marco. Uf. Sí. Uf, pero a pensarlo, tío, wow. Madre mía. Qué tío, ¿eh? ¿Qué me tío fliparía es? Conocerle en persona. Venga, lo traemos al Bólidos un día. Mira, hacemos un Bólidos conjunto. Jaime, exacto. A ver, Suari y Marco. Los ponemos aquí a los dos y que ellos charlen. Y nos vamos. Exacto, y nosotros. Le dejamos la pantalla. Una pantalla cada uno y nosotros nos quedamos ahí mirando. Se puede quedar bien, ¿eh? Nos ponemos chiquitito arriba simplemente así. Claro, de observer, mirando, sí, ¿no? O le pasamos la pregunta del público, se la pasamos a ellos. Oye, Marco, que Alguersuari dice que es un hijo puta. ¿Estás de acuerdo? Y así vamos haciendo una entrevista dinámica, tío. Ojalá tenerlos a esos dos juntos, tío. Dice por aquí, bueno, Empalme, hablando de radios, esa entrevista que le hicieron a Vettel por la radio fue muy indicar. Incluso Vettel le preguntó a la periodista quién sí, se dio. Sí, es verdad, es verdad. Pero lo más gracioso de Vettel fue la de felicitar a Checo Pérez y decir, Checo, felicidades o feliz Navidad o como se diga. ¡Feliz Navidad! ¡Hostia! No lo he visto, tío. No lo he visto. Es Vettel diciendo, ay, también, pues nada, felicidades a Checo y quiere hacerlo en español y dice, claro, felicidades, sí. Or feliz Navidad, whatever it says. Feliz Navidad, whatever it says. Fernando lo dijo bravo cuando le felicita, pero él le dice, thank you, Fernando, creo que lo dice en inglés. O sea, ¿no? ¿Sabes? Feliz Navidad. Brillante. ¿Te imaginas? Con... Una gracia. Bravo, feliz Navidad. Estaría muy bien, ¿eh? Sí. Buenísimo. Un buen rollo, ¿no? En esta carrera, todo el mundo contento al final, parece, no sé. ¿Están haciendo encuestas aquí la gente? Yo eso no lo tengo puesto. Sí, lo tengo. ¿Cuánto guardia nos puede ir a McLaren en 2023? ¡Wow! 2023, por, wow. ¿Por tener? Javier, ¿tú qué nos puedes decir de Pato Ward? Yo que es un genio, tío. ¿Y tú qué nos puedes decir de Pato Ward? ¿Qué nos... Ilumínanos. Está muy bien, este año la indica. Ganó una carrera. Vale, es una respuesta mía, macho. Vale. ¿Lo de ganó una carrera lo sabías? Sí. Sí, porque me, tú mismo. Claro, exactamente. Ah, pero claro, está bien, pero Ricciardo. A ver, si Ricciardo sigue sin adaptarse, podría ser una opción. Pero si Ricciardo sigue sin adaptarse, ¿cómo ve a Ricciardo fuera? Es que no ve a Ricciardo sin adaptarse, lo siento mucho. O sea, yo creo que se va a adaptar. Sí, sí. Es que no lo veo. Yo creo que se va a adaptar, no sé cuánto va a tardar, pero yo creo que se va a adaptar. ¿Has visto el nuevo invitado que tenemos? No. ¿En tu lista de suscriptores? No lo he visto. Helmut Marko. Falta el Alguersuari. Falta Alguersuari. Cuando tengamos a la FOM, a Marco y a Alguersuari, yo creo que hacemos un directo de puta madre. O sea, no nos puede... Te digo una cosa, hablar de Fórmula 1 se nos da de puta madre, pero monetizar la comedia, como hace esta gente de nuestros chats. Sí, no, esta gente es increíble, tío. Esta gente es increíble. O sea, Helmo Marco. Ay, que me parió. Ay, Dios. Ay, que me parió. Bueno, amigos, oye, ¿cuánto llevamos de Bólidos hoy, Javier? Te lo voy a decir. Que yo contigo. Me lo paso increíble, ¿eh? Exactamente, yo también. 1:22. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda? ¿De carrera? Yo creo que nada, ¿no? Ahora ya está, ya tienes a Jaime Alguersuari. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ya tienes a Jaime Alguersuari? ¿Que yo tengo a Jaime Alguersuari? ¿Qué dices? Vamos a compartir lista de subs. Yo creo que Jaime Alguersuari al mío no está suscrito. Pero, espera, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Qué bueno, Empalme, que su puto crack te está regalando eso. Sí, que ya lo sé, pero que... ¿Pero Jaime Alguersuari tiene Twitch real? No, yo creo que no. No, no. Ni es que un Marco aquí se, no, claro, no, pero que se puede regalar suscripción a alguien, ¿sabes? Lo que te digo, ¿no? Sí, pero tiene que existir el nombre de usuario, ¿no? Pero no es a Jaime. Ah, no, pero esto, ¿verdad? Sí, esto sí. Le ha regalado una... Qué grande, tío. Porque Empalme es un genio, ¿eh? Le ha regalado una a Jaime Alguersuari. Claro. Esto no es lo mismo que Marco y la Fon se han suscrito, entre comillas, ¿no? Claro. Esto es diferente. Oye, pues... Bueno, no puedo decir lo de Alguersuari.
A ti sí te lo dije. Sí puedes. Tú sí lo sabes. ¿Sí puedes? ¿Tienes información? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿En serio? A ti te dije una cosa, ¿no te acuerdas? Espera. Espero. Vale, nada, esto es increíble. O sea, tenemos a Marco, a Gersuari, tenemos a la FOM. Yo creo que el directo puede quedar increíble. O sea, si los traemos a los tres, la FOM permitiendo que se grabe y los otros dos charlando. Pero escucha, no quiero insistir, pero ¿cuál sería el problema de decirlo en...? O sea, no he terminado de ver, ¿eh? ¿Cuál sería el problema? ¿El problema? No, o sea, no, que ya está, pero... No, quedó. ¿Sabes? Porque quedó... Vale. ¿Vale? No os podemos enseñar las nudes que la mandó el usuario a Javi, ya está, lo pasó. Estaría feo. Tiene Twitch, y no sé qué más. O sea, pero tiene Twitch y hace stream, entonces, hostia, el usuario, tío. Ah, tiene Twitch, pero es el de verdad. Hombre, yo intuyo que sí, ¿no? Javier, tú te puedes hacer una cuenta que se llame Javier. Pero. No sé, Javier. Pero que lo que ha hecho es regalarlo, tío. O sea, regalar a Jaime. Yo no creo que haya mucha gente. Sí, puede existir, pero tú crees que sí. Vale. No es Lewis Hamilton, no, yo qué sé, tío. Vale, puede ser. No sé, no tengo ni idea. Es muy gracioso. Esto es increíble, tío. Pues nada, Javier. Pues nada. Enhorabuena por todo esto. Creo que es de verdad. Lo uso para filmar. Es que este tío. Entra a su Discord, Javier. Ahora puedes entrar a su Discord. Entra a su Discord, tío. Ah, no, al revés, se puede entrar. Él puede. Ojo, poca broma. Tía, yo os juro que nada me haría más ilusión que alguien me regalara una suba al canal de Alguersuari y entrara a su Discord si tiene. Y decir, Jaime, desde vamos a mirar si tiene. Vamos a mirar si tiene. El bueno de Alguersuari. Este es de super. Bueno, espera, si que me meto yo, que tú estás en directo. Da igual, ya me estoy metiendo yo. Lo que pasa es que no creo que tenga yo el tipo este. Pues he puesto sin querer al Gersuario, tío. Está, tiene. Oh, coña, tiene 8 seguidores, ¿eh? Tenemos alguno que otro más nosotros, creo. No tiene mucha pinta de tener. Escucha, no habrá hecho ningún directo nunca. Comandos, no. Si no, mínimo tendría. He puesto exclamación Discord. Con toda la fe del mundo esperando que. Pero evidentemente no aparece nada. Pues nada. No ha podido ser. No ha podido ser, amigo. El pana que me va a salir, que bien me cae. Sí, ¿verdad? Ay, en fin. Javier. Juan Alfonso. ¿Qué vas a hacer este finde? ¿Este finde? Pues no sé, tío. Quiero ver el E3. El domingo le tengo libre de conferencia de Square Enix. No sé lo igual que nos hacer, hablan pero... de Final Fantasy XVI. ¿A qué hora es eso? A lo mejor me paso. A las 7 de la tarde. Qué bien. No sé, ya vemos. Yo, gente, ya os aviso para mi canal de Twitch que tengo yo. En Mario Kart tenemos que darle también, ¿eh? Sí. A ver si me vuelve la Switch mi señora. Que me la quitó. Está mamándose al Ring Fit. Está en busca y captura la Switch ahora mismo, ¿eh? Está la tía, vamos. Se está poniendo mamadísima. Con el Ring Fit. Una cosa. Claro, tú has dicho. Tú en realidad lo que no quieres tener la Switch porque te verías obligado a hacer ejercicio. Eso mejor que lo. Me quedaría con menos ejercicio para no hacerlo. Exacto. Claro. Esa es la estrategia realmente. Por delante, no hacer ejercicio a tener la Switch para jugar. ¿Sabes? Es increíble lo tuyo. Este fin de todas elecciones. El domingo por la tarde a Juego a España. Prefiero ver la conferencia de Square Enix. ¿Qué Juego a España de qué? ¿El domingo? ¿La Eurocopa empieza ya? No, la Eurocopa no empieza. O sea, empieza, pero no creo que sea la primera, ¿eh? No, en jugar no. O sea. Yo, gente. Yo cuando empieza la Eurocopa, eso sí te digo que los boletos vamos a tener que ajustarlos a mi horario Eurocopa. Porque yo estoy hasta el 24-7 viendo partidos. Por cierto, es verdad. Importante eso, Javier, ya que sacas el tema. Este va a ser el último boleto en este horario. En un tiempo. Ah, verdad. Te lo hemos comentado tú y yo antes. Es cierto. Ah, es verdad. La semana que viene yo cambio de. Claro, la semana que viene yo cambio de horarios, ¿vale? Javier sigue con su vida puta madre, pero yo cambio de horarios. Y tendremos que mirar. ¿En serio? ¿El qué? ¿Qué pasa? Javier. No, sigue. Que voy a mirar la fecha del partido. Tendremos que mirar, Javier y yo, a ver cuándo lo hacemos. Hombre, creeremos que algún ratito sacaremos una noche, lunes, martes o miércoles. Sí, que no nos pase de ahí. 14, es verdad, España-Suecia a las 9, es verdad. ¿Las 9? Ya empieza la Eurocopa, tío. Ya me vengo arriba yo, ¿eh? Empiezo aquí partidos y no paro, ¿eh? soy un drogadicto de las Eurocopas y mundiales, tío.
el martes por la noche, a lo mejor podemos Javi y yo juntarnos y hacer el bolidoso. Por la noche hablamos de Francia-Alemania, martes. No, no vas a poder, lo siento mucho, no vas a poder coincidir conmigo. Eso es un partidazo, tío. No, hombre, sí, ya buscaremos. ¿Miércoles? Siempre hay algún partido bueno por ahí, tío. Jornada 2. Italia-Suiza. Bueno, ya iremos viendo que entre Javi con la Eurocopa y yo con el puto trabajo. ¿Qué es algo más grave? Ya buscaremos algo. Ay, bueno, que cambiará un poquillo. Pero que ya os iremos avisando cada uno por nuestras redes sociales. Que va a seguir habiendo esto, ¿eh? O sea, todas las semanas, pues nos pasamos muy bien. Y vosotros también, pues ya está. Y a Gersole también, que es lo importante. Que se suscribe. Y Marco y la FOM y toda esta gente. Increíble. Javi va con los franceses, sí, chicos, machacarle. O sea, claro, Javi. O sea, yo voy con los gabachos siempre, sí. Yo te digo una cosa, quiero que Francia pierda siempre, pero en Golo Kanté me cae muy bien. Yo lo siento, claro, yo quiero que pierda siempre. O sea, me da igual quién me cae bien. Está el bueno de Karim, pero me da igual todo. ¿En Golo? Lo siento. En Golo Kanté. La canción es buenísima, ¿eh? ¿Escuchado la canción de Golo Kanté? Yo no la he escuchado. Es uno que dice, en Golo, Kanté. Creo que no es así la canción. Está curradísima la canción, por lo que veo, sí, vamos, increíble. El hombre lo que quería dibujar, ¿no? Es un mensaje. Exacto. Va con fondo la canción, sí. Ay, ¿qué opinas de Yuri Vips? A lo mejor voy a un partido, cuidado, de España. Jugaba los tres en Sevilla, tío. Me ha dado la polla lo que le he dicho, ¿eh? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo juega España, qué? No, ¿qué has dicho? No me he enterado. ¿Qué juega? ¿Qué has dicho? No, ahora quiero escucharlo. Y tú, igual voy al partido de España. Ah, vale, es que no lo he escuchado, no te había escuchado a ti, tío. No, que he jugado los tres partidos en Sevilla, tío. Entonces ahora queda uno, ¿no? Digo yo. Los tres partidos en Sevilla. Sí. Me planto ahí a gritar de Gea, cabrón. ¿Que cada país juega en su país? No. No saldrían las cuentas, piénsalo, no saldrían las cuentas. Yo creo que, no sé de qué depende, si de cabeza de grupo o yo qué sé qué. ¿Cómo va a jugar los tres partidos de la fase de grupos España? Los tres en Sevilla. Yes. Lo que pasa es que las entradas están limitadas. Y si la UEFA. Si tal, pueden sacar hasta un sorteo. ¿Qué? En la Cartuja son, ¿no? En la Cartuja. Sí. Ya podía ser en el Pijuan, tío. Que la Cartuja tiene las pistas de atletismo y está más lejos. Protocolo COVID, te imaginas. No sé. Ya veré, yo también soy muy de ver la Eurocopa y esas cosillas. A mí son las competiciones que más me gustan, tío, las internacionales. Sin duda, ¿eh? Yo este año estoy en poco modo fútbol, la verdad. No te voy a mentir. Ya, en cuanto empiece ya, te salta la chispa esta. ¿Sabes? Ah, el fútbol está bien, ¿no? O sea. No somos como esa gente que le gusta solo el motorsport y el resto lo odian. A mí la verdad es que el fútbol. No, a mí me gustan muchos deportes, tío. El tenis, el fútbol. Lo único que se puede odiar y se debe odiar es el ciclismo. No estamos todavía en esa época del año, ¿eh? Todavía no. Ya llegarán los bólidos en los que me dices tal y empezamos a pegarnos aquí con. Pero todavía no. Ahora estamos en época Roland Garros. Vamos a respetar los timings. ¿Cuándo es el tour de Proyecto Hombre, digo, de Francia? Julio, suele ser julio. Vale, ya ahí sacamos el tema. Estamos todavía en época Roland Garros. Vamos a respetar los timings, por favor. Vale. Buen Roland Garros ese. ¿Qué tal está Alexis Tsipras? Está muy bien. Un tenista que se llama así, ¿no? No sé, no me suena. Pues Javier, que sabes de tenis eres tú, ¿no? Hay uno que se llama Chipras. No, yo qué sé, yo no sé todos los tenistas del mundo. Yo voy viendo los partidos, hay un montón de tenistas, tío. Chat, hay un tenista que se llama Alexis Tsipras. No me lo estoy inventando. Alex, me he enterado, Alex. Alexis Tsipras, creo que es. Que escribe Tsipras. Perdón, Sisipas, dices tú. Sisipas. Dice uno, ese era presidente de Grecia, ¿cómo? Tú estás diciendo Sisipas, tío. Te estás refiriendo a Sisipas. Dice Alexis Tsipras. Estefano Sisipas, cabrón. Que te inventas el nombre y el apellido. Te has inventado las dos cosas. Enorme, es un genio, tío. Sisipas, sí. Estefano Sisipas se llama. Ah, ese. Y el presidente griego. Hostia, ni idea. Hostia, tremenda fumada te has pegado, ¿eh? Alexis. Has dicho. Me quedo pecho. Lo primero que has dicho es Alexis Tsipras. Y digo, pero este, ¿qué dice, tío? Alexis Tsipras será el número 154 del mundo. No sé. Todo el respeto al 154, ¿eh? Pero.
terminaba, o sea, fíjate, digo, no le voy a preguntar por Djokovic, que es lo típico, por Djokovic o por Nadal o por Federer, claro, me voy a jugármela. Digo, me sacará Tim, me sacará Kirill, me sacará, yo qué sé. Alexis. Claro, sí, pas. Medvedev, no, pues tú, Alexis, sí, pero lo has puesto difícil, ¿eh? Además, oh, hay un tema con que si se dice Sisipas, Sisipas, siempre están con la misma chorrada. Yo le digo Sisipas. Se mueve mucho esos comentarios en los círculos del tenis, ¿no? Exactamente, es un debate candente. Vale, ¿no? En la calle, ¿no? Y la cola del Mercadona a la gente. Yo no sé si decir Sisipas o... Hostia, pues no sé si Sisipas o Sisipas. No te tiene la tilde, ¿no es verdad? Claro, tú participas muy activamente. Yo te veo siempre en esos debates, tío. Y es que, a mí, que me pregunten que yo respondo, que no me hace falta. Sí, no, no. O sea. O me alegro mucho. Que le vaya bien al Tony. ¿Qué se dice? ¿Dominic Thiem o Dominic Thiem? Dominic Thiem. 100. Es Thiem. No te rayes. Thiem. Pues Thiem. El otro día me salió un tuit de Javi de 2016 diciendo que las motos tenían el triple de emoción que la F1. Sí, no. Totalmente. No me acuerdo, ¿eh? O sea. No. Claro, 2016, piensa también 2016, lo que te digo. Es verdad, no, pero yo reconozco ciertas cosas, ¿eh? O sea, no, ahora Friendship no. Ended y Javier. Ahora now, no. De Sevi 87 y Mavefre. A ver, escúchame. Ahora no, ¿eh? Sinceramente. Pero en el año 2016, en esa época que estábamos, vamos a ver, hay que ser realistas, tío. Esto es como cuando digo un circuito me gusta mucho, pero las carreras son un truño. En aquella época. Lo siento mucho, tío. O sea. Pero no por nada, Javier, sino porque a mí la moto me ha aburrido. El otro día me puse la carrera de motos. No, pero. Haciendo tiempo para. O sea, la del domingo. No, pero. Y de repente había un señor cantando como Chayanne, sin chaleco, sin mono, corriendo con el pecho al aire. Sí, sí, he visto la foto, sí, le he visto, sí, tío. Sí. Dios mío, mira Chayanne. Eso es muy ciclismo, eso, ¿eh? De abrirse la. Sí. Pero te digo una cosa, que te puede gustar más o menos las motos, pero que. Ay, tío, las carreras. Yo cuando las he visto, por lo menos. Pero que va por. O sea, pero es muy subjetivo. Porque a mí, por ejemplo, reconozco que aunque se estén las motos pasando 7 veces en cada curva, es que no me motiva verlo. O sea, porque ya, la carrera ya. Esta del muchacho este, que la última que vi, sí. Estaba muy bien, que se pasó. Pasó el primero al segundo y muy bonito y tal. El segundo al primero, perdón. Y muy bonito y tal, pero. No siento nada. O sea, ya, no siento nada. No es como. Digo, muy bueno. Guay, pero que no siento nada. Sí, sí, ya. Entiendo el point. Pero que es verdad que. Yo qué sé, yo es que me acuerdo de esa carrera de. No me acuerdo ni cuál era, pero me acuerdo de cuando puse eso y que yo en esa carrera estaba flipando. Y yo no soy muy fan de motos, pero aún así estaba flipando. Sí. Y no era la mejor. Y no pasaba la Fórmula 1 por su mejor momento, precisamente. Ese duelo por la victoria entre Marc Márquez y Alex Tsipras fue. El crossover más ambicioso de la historia, Marc Márquez, bueno, y eso, Alex Tsipras, tío. Qué genial. Bueno, ¿y cómo lleváis la Liga Sobal? No sé, Javier. No sé cómo Sobal, ¿qué tal? Muy bien, fantástico, siempre muy atento. Pero no, lo importante es que gane el mejor, ¿no? Y que, exacto, sí. Y que los chavales disfruten, ¿no? Cuando sabes. Y cuando lo ves disfrutar, entonces es cuando me lo paso yo bien, exactamente. Vale, gente, igual va siendo hora de cerrar esta historia, ¿vale? Igual va siendo hora. Termina de hablar de Yuri Vips. No he visto F2 este fin de semana, he visto una carrera solo. Y vi la aburrida encima, la primera. A mí me gusta Yuri Vips. ¿Qué te diga? Te voy a decir una cosa. Ay, en serio, no he visto suficiente este fin de semana para catalogarle. O sea, no. En general me gusta lo que he visto de él, pero este fin de semana. Te digo una cosa. Dímela. El último Bolios se fue a un total. Pero lo hace demasiado tarde, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Según mis cálculos, llevamos más de una hora y media. Entro, sí, no, lo tengo yo aquí, 1.37. Pero estoy mirando, el último Bolívar duró 1.41. ¿Tú no crees que por responsabilidad con nuestro público deberíamos alargar esto 4 minutos más? A ver, es que lo peor, gente, que era cuando Javi y yo cerramos un Bolívar, muchas veces nos quedamos otra hora hablando y yo. Hacemos otro Bolívar. Pero versión privada, ¿no? Sino una hora grande, mierda nuestra. Porque yo sé que acabaremos y me dirá Javi, pues estaré pendiente de la captura ahora que me llega tal, que me pierda. Es que va a ser. Exacto, va a ser así. Yo os explico cómo funciona un post-bolidos, ¿vale? Un post-bolidos es. La llamada no se cuelga, por lo que sea. No se cuelga. Yo me quedo descargando el bolido para prepararlo para subir la Fórmula Fons, sí. Y nos vamos contando mierdas. Hasta que yo le digo, hostia, Javi, que me tengo que vestir para no sé qué, ¿sabes? Para irme. Y ya está. O sea, suele ser así. Miedo me da cuando. Bueno, en realidad no, porque cuando cambie el horario será más tarde. Pero es verdad, pero una hora claro. una hora no es post-bolidos. No sé, media hora hemos estado bien. Cuando uno se sienta así y se pone detrás, eso significa que tiene tiempo.
Vale, esto sí. Eso significa que la cosa, pues, ahí hay tiempo en el que se puede emplear. Necesitamos un buen como Alexis Tsipras de invitado. Estaba convencido de que era tenista. A ver, ahí se parece un poco a lo que has dicho, pero es que no era ni Alex, era Stefanos y tampoco era Tsipras, era Tsitsipas. Era un poco difícil, la verdad, el acertijo. ¿Y por qué se me ocurrió a mí ese nombre de ese señor? Yo qué sé, tío, porque habrás escuchado muy por encima y has dicho, venga, esto. Y lo he vinculado con el castellano. Y yo he intentado, no sé ni cómo he llegado a la conclusión de que era Tsitsipas, pero bueno. ¿Podéis hacer raid? ¿Es verdad? ¿Hacemos una raid o qué? Podemos hacer una raid. Podemos hacer una raid, pero en serio, faltan 2 minutos para llegar al récord de polis, tío. Hasta que elijamos la raid van a caer, no te preocupes. Venga. No sé, esto además en YouTube lo tienen que disfrutar muchísimo. Todo esto es cosas de raid que no tiene que ver con ellos. Lo tiene que estar, o sea, gente de YouTube, perdón, ¿vale? Los que lo veis, perdón. No creo que nadie llegue a este punto del directo en YouTube, sí, así te lo digo. Nadie. Podemos hacerle una raid a... Yo qué sé, amigo, está... A Jorbas. ¿Qué tal te cae? Bien, normal. No tengo trato. Memes. No tengo trato con él. Hace memes. Hace mucho que no hablo yo con él, tampoco estoy yo un poco perdido. Y... Explicar que es una raid, es verdad. Una raid es que ahora la gente que está en directo viendo esto, gente de YouTube, lo mandamos a todos a golpe a un canal por ahí de alguien. Puede ser de F1.20. ¿No? Puede ser con F1.20. Puede ser. Mira, hay uno que tiene 6 espectadores. Pues no, espera, otro juego de coches. Assetto Corsa Competizione, ¿qué te parece? Assetto Corsa Competizione, me parece perfecto. Hay un chaval español con 3 espectadores. Yo lo mandaría a este, ¿eh? ¿Cómo se llama? HTR Cogollo. Es que le barra baja Cogollo. HTR barra baja Cogollo. O Juancho Fighter. ¿Qué nombre te hace más gracia? Ojo que Juancho Fighter es buen nombre, ¿eh? ¿Qué coño, tío? ¿Qué pasa? Vale, nada. Perdón, Assetto Corsa Competizione. Me quedo un poco loco viendo una cosa. Yo he cerrado tu chat. No te preocupes. ¿Cómo si... Perdón, ¿cómo has dicho que era el nombre? Juancho Fighter. Juancho Fighter. Es que nombre más gracioso. Venga, Juancho Fighter. Sí, es Juancho con CH. Venga, Fighter como así. Luchador. Tiene pinta de estar pasando. Bueno, tremendo trompo. Y mola. Está corriendo. Bueno. Pero que se cree que está jugando al D-Rally o algo, ¿eh? Hace bien. Venga, vamos allá. Raid. Yo el otro día le hice una raid a un chaval que estaba en inglés haciendo lo que hacía yo en español. Que estaba comentando unos libres. Y dije, te voy a hacer una raid. Y le hice una raid al muchacho. Y dice, ¡ay, guacho! No sé qué. Y le puse en el chat, ¿qué dice ahí? No sé inglés. Vamos a ver, iniciar raid. Bueno, espérate, despide antes tú, venga. Despide ahí. Fuerte. Gente. Gracias por aguantarnos otro bolidos más. No sabéis el mérito que tiene, sobre todo por vuestra parte. Y os recuerdo que si queréis ver estos directos en vivo, en el live, tendréis que al menos seguirnos a mí y a Javier en sus canales de Twitch. Esta ha sido el canal de Javi. En los otros, el otro canal que sí hay que seguir, sí o sí, porque es más importante, es el mío. Vale, que en ese es increíble. Después. Y conocéis a alguien con marcas que quieran darnos dinero, pues también contactéis por el correo que tengo yo en la descripción. Nunca está de más. Para patrocinarnos. No. Hoy hemos hecho un buen alegato contra ellos. Y contra no, a favor. Bueno, da igual. Y. Ya hemos superado el récord. Ya puedes cerrar si quieres. Hemos superado el récord histórico. Oh, sí, no sabía qué hacer, tío. Joder. Vamos. Pero, venga, gente, que se piden, que se vayan a las redes. Los de YouTube, gracias por existir. A Javier, gracias por existir. Y a ustedes, chat. Gracias por existir. ¡No vemos! ¡No vemos! No le he dado, ahora.